Mario Fernando de Igunza Barcala. Don Evelio Fernando de Igunza Barcala, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. La fría guadaña de la muerte pasó ayer por Cádiz y lo hizo, como siempre, sin piedad, llevándose a los mejores, a esas personas que pasaron por la vida haciendo el bien. A personas como Evelio, que son las que te hacen tener fe en el ser humano. Es fácil hablar de alguien cuando se va. En el caso de Evelio no son palabras. Quienes le conocimos sabemos quién era este ser humano con mayúsculas. Un hombre bueno que dio lo mejor de sí por los demás. Todo un caballero dentro y fuera de su actividad política. Alguien que hizo de su profesión su vocación de servicio, entregado y abnegado en todo aquello en lo que se involucraba, sin importarle horas ni tiempo. El escalofrío que recorrió Cádiz ayer, el que nos recorrió el cuerpo a cuantos le queríamos, se transformó en la calidez de su recuerdo, de sus palabras, de una imagen que jamás se borrará de nuestros corazones. Descansa en paz. Buenos días, son las 8 de la mañana y 2 minutos, sin duda alguna, de otra forma no podíamos comenzar este tiempo informativo casi 24 horas después de que conociéramos a primera hora de la mañana de ayer, la última hora de la madrugada del domingo, el fallecimiento, la desaparición de ese hombre al que todos tendremos en el recuerdo, todos cuantos le conocíamos y cuantos le hemos tratado hace mucho tiempo. Evelio de Igunza Barcala, teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz, que después de una larga y penosa enfermedad dejaba ayer de existir prácticamente cuando el día todavía no había comenzado. En un tiempo de radio y televisión, en el día de hoy, como es habitual cada día, lunes 22 de noviembre de 2010 hasta las 11 de la mañana, en el que les vamos a contar, pues como siempre, porque la vida ha de seguir, sin duda alguna marcada por este tema, por este suceso, y también por el fallecimiento y la desaparición de otro gaditano también ilustre, un hombre que también lo dio todo a través del arte, como es el maestro Salvador Guerrero, que también dejaba de existir en el día de ayer. Como ven, no podíamos comenzar peor la semana. Con todo y con ello, como les digo, todo tiene que seguir y todo ha de continuar. En un día como el de hoy, en el que el tiempo, como saben, bueno, pues mañana vuelve de nuevo la lluvia, mañana vuelve de nuevo el mal tiempo, hoy, sin embargo, en cualquier caso, solo serán intervalos nubosos los que tengamos y temperaturas sin cambios, con vientos del oeste flojos, componente moderado en el estrecho, disminuyendo al final a flojo. Temperatura, como hemos dicho, prácticamente sin cambios. 12 grados de mínima que hemos tenido esta madrugada, 17 que será la máxima que alcanzaremos en el día de hoy. Y el cordial saludo en nombre del equipo que habitualmente hace este espacio de buenos días, Juanjo Redondo en el control de cámaras y realización, Jaime Espinosa en el control de sonido y aquí en esta mesa del Estudio 1 de Onda Cádiz Radio, Pepe Contreras, delegado en Andalucía del Economista. Buenos días. Buenos días, por decir algo, y buenos días a la Bahía de Cádiz, cariñosos, y doble día de luto, el de hoy y mañana, que además recuerda a dos figuras, a un doctor y edil, que efectivamente, como dices, nunca hizo mal a nadie, una buena persona, y también el maestro Salvador Guerrero, que por cierto, pues estará componiendo seguramente para aquellos que se fueron también algunas de sus grandes canciones. Quien les habla, Guillermo Rion, a todos bienvenidos a esta sintonía. Como cada jornada, vamos a comenzar, como es habitual también cada día, el repaso de los distintos temas que hoy recogen la actualidad en la prensa diaria. Pues antes que nada, dar una idea también de lo que va a suponer el programa de hoy. Hoy tendremos a Francisco González Cabaña aquí, justamente en estos estudios. Estará después de muchos meses, llevamos detrás del secretario general y presidente de la Diputación, secretario general del PSOE y presidente de la Diputación, que estará en una entrevista a tumba abierta, contestando a todas nuestras preguntas aquí en este tiempo. Pero vamos, evidentemente, a lo primero. Yo creo que podemos comentar, si te parece, Guillermo, la portada del Diario de Cádiz, porque es una portada en la que el tema del fin de semana marca, desde luego, la diferencia.
Un diario de Cádiz que recoge en portada sobre el tema Delphi. La Junta ofrece a los ex de Delphi subvenciones si encuentran otro empleo. Abonará la diferencia salarial entre el convenio del metal y el nuevo trabajo. Se quiere promover la conversión en autónomos de parte de la antigua plantilla. Se hace también referencia en diario de Cádiz al fallecimiento del teniente de alcaldesa Evelio Ingunza, que recibe el cariño unánime de todo Cádiz. A todos aquellos que quieran acompañarle en su despedida, será a las 12 en el tanatorio de Servisa, en el conocido como anatómico forense. Una fotografía de portada, esa victoria mínima, pero al fin y al cabo victoria del Cádiz, después de cambiar de entrenador con José, otra cara y otra victoria, es lo que titula a pie de foto. Y en otro orden de cosas, la izquierda radical vasca arremete contra Otegi en los foros de Internet. Nuevo parón en las obras de la Plaza de Carlos Díaz y adiós al maestro Guerrero, el último representante de los autores de la copla. Y no difiere mucho la portada de La Voz de Cádiz en este análisis de prensa, en el cual evidentemente destaca el diario de Vocento que el médico y concejal de policía local, Belio Ingunza, muere a los 64 años, que el ayuntamiento decreta 2 días de luto. Que la copla pierde también a uno de sus mayores creadores, lo hemos comentado al principio, el gaditano Salvador Guerrero. Y hombre, yo creo que el titular de La Voz hoy es un buen titular: Caravaca 0, Cádiz 1. Entrenador que vuelve, victoria segura. Ojalá lo podremos repetir en todo lo que queda y además durante muchísimo tiempo. La portada del diario La Voz ofrece algunas llamadas en la primera página que, bueno, tienen que ver con la actualidad, como por la Junta, que hoy va a ofrecer indemnizaciones a los ex-Delphi si se hacen autónomos. Hay un detalle al respecto sobre esta historia, y es precisamente el que, tal como adelantáramos aquí en su momento, es la oferta válida de empleo, esa oferta mínima equiparable al convenio del metal, la que va a hacer muy complicado que los trabajadores acepten precisamente esta cuestión. También conoceremos hoy el resultado de la comisión de seguimiento que tendrá lugar en Sevilla en concreto. Irlanda acepta el rescate de la Unión Europea y aprueba un drástico ajuste fiscal. Es uno de los temas importantes de la portada, evidentemente. Y el de la información, yo creo que además coincide precisamente, Guillermo, pues con todo el tema del teniente de alcalde en portada. El diario Información, su portada, debajo de la mancheta, la escritora Soledad Puertolas ingresa en la Real Academia Española. Se hace referencia en titular, en grandes caracteres: fallece el teniente de alcaldesa Evelio Ingunza. La ciudad perdía también ayer al maestro Guerrero, uno de sus hijos predilectos. Cantabria y Cádiz rinden tributo a la Constitución de 1812. El presidente del Parlamento de Cantabria recoge en su información a pie de foto, acompañado por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y el gerente del consorcio para la conmemoración del Bicentenario de la Constitución, Gabriel Almagro, rindieron ayer tributo a la Carta Magna. En pie de página, el puerto con un solo carril desde octubre, críticas de vecinos y comercio por el corte de una calle. En Chiclana, Pizarro inaugura el tercer centro cívico de la ciudad. Acogerá las actividades de 6 colectivos en un espacio de casi 500 metros cuadrados. En San Fernando, también recoge el diario Información en su portada, proponen un colector provisional para la Almadraba. Y la enseñanza y la seguridad, los empleos más solicitados. Pues el diario ABC, el diario estandarte de Vocento, solamente lleva 3 informaciones en portada, pero ¿a cuál mejor, evidentemente? El uso del preservativo, que ha sido la noticia durante el fin de semana para muchos que, evidentemente, tienen en la religión un punto de apoyo. La decisión de más o menos comprender el uso del preservativo, en algunos casos por parte del Papa, de Benedicto XVI, impuso ayer, fue un acto bonito, por cierto, a los 24 nuevos purpurados, el anillo cardenalicio, y hizo estas declaraciones, con lo cual muchísima gente la ha cogido con gran alegría y con gran satisfacción. Se adapta a la Iglesia a los tiempos, eso esperamos. Solo el 15% de los catalanes rechaza la educación bilingüe. Esto es una encuesta que hace DIN para ABC y destaca el diario de Vocento que suspenden la política de inversión lingüística del gobierno autonómico en los colegios públicos donde el castellano, en la encuesta le suspenden, claro, donde el castellano es actualmente testimonial. La mayoría defiende que no se pueda empadronar a los ilegales. Hay un debate enorme abierto en Cataluña sobre esta historia. Y va la noticia de portada, mucho más destacada que en el resto de los medios que hemos comentado, que Irlanda cede y acepta pedir el rescate europeo para evitar el colapso económico. ¿Qué va a hacer? Pues todo lo contrario de lo que estamos aquí. Aquí estamos concentrando precisamente el sistema bancario. Allí se va a reducir, destaca ABC, el tamaño de su sistema bancario para acceder a las ayudas. El ECOFIN, el Consejo de Ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea, aprobó ayer un préstamo inferior a los 100.000 millones para calmar a las bolsas, pero una vez más tiene que salir al rescate público, evidentemente, pues la banca y el gobierno. Y el diario El Mundo hoy habla de Marruecos, porque además es importante. El diario El Mundo en su edición de Andalucía.
Un titular de portada: Marruecos domina el Aaiún a través de su red de delatores. El gobernador Mohamed Yelmous admite que tienen un sistema minucioso basado en la información. El campamento Jain Isik ha quedado arrasado. Es el tema y el titular de portada de su edición andaluza del periódico El Mundo. Debajo, Irlanda cede y la Unión Europea aprueba su rescate en un tiempo récord. La ayuda será inferior a 100.000 millones y contribuirán Reino Unido y Suecia. En otro orden de cosas, más temas que aborda el diario El Mundo: un 47% de los catalanes está a favor de expulsar a inmigrantes desempleados. Jáuregui dijo: a Rubalcaba lo he visto como una máquina, está en todo. Y el candidato ilegal, entre comillas, del PSOE bloquea la Cámara de Cuentas. Los socialistas han aguardado 6 meses a que López Hernández sea compatible. Y la ONU aplaude el pragmatismo del Papa al admitir el uso del condón. Más que interesante, por cierto, la declaración de Ramón Jáuregui, teniendo en cuenta que es un veterano del socialismo y que es el ministro de la presidencia. El diario El País aporta un grito, el grito del dolor de Haití. Es una foto espectacular, preciosa, que va en la página 3. Digo preciosa en el sentido gráfico, desgarradora en el sentido social, y por supuesto una gran foto periodística de la agencia EFE. Qué pena que no se firmen las fotos de los autores a veces cuando son en la portada. Irlanda, dice El País, y va prácticamente a toda plana, acepta el rescate de la Unión Europea. La zona euro afronta su segunda gran crisis financiera. El Eurogrupo, dice el diario Deprisa, negocia una ayuda para Dublín de más de 80.000 millones de euros y el acuerdo incluye un plan de austeridad. Bueno, y además ahora, pues gran referencia, no hay muchas en las portadas de los periódicos hoy, pero esta sí. Montilla busca la desesperada movilizar a 300.000 indecisos. Parece que la goleada por parte de Convergencia y Unión puede ser épica, y además puede que incluso tenga una alianza con el Partido Popular. En las elecciones catalanas la cuestión está muy seriamente decidida ya, parece, por parte de la gente en las encuestas. Las encuestas dicen una cosa y luego suceden otras. Destaca en la portada también que Marruecos entierra la crisis del Sáhara en un pedregal desolado. El gobierno de Rabat muestra depósitos de cadáveres vacíos. Están los dos corresponsales del País y del Mundo, Ana Romero y Tomás Bárbulo, en el Aaiún, precisamente contando lo que deberían haber contado hace algún tiempo ya. Y algunos detalles también en la llamada, justo debajo de la macheta del País, dice así: donar esperma no tiene nombre, España respeta el anonimato y Europa menos. Se habla también de que Soledad Puertalas, en El País, dice que ya es académica, es la primera escritora que entra en la RAE desde 1998, ya hace tiempo que no entraba una mujer. Y del ruido de Cristiano Ronaldo al silencio de Messi, ambos delanteros baten marcas ante el clásico. Mañana tendremos el diario La Razón, precisamente entre nosotros, para pasarlo e incluirlo justamente en nuestra revista de prensa. Hasta ahora no ha llegado a nuestra redacción. Y en la portada del diario El Economista llevamos varios temas importantes. Saben ustedes que el juego online está generando muchísimos beneficios. Bueno, muchas de esas empresas tienen su sede, por ejemplo, en Gibraltar. Bueno, pues hoy damos un informe muy amplio en El Economista, donde indicamos que se acerca el fin del caos del juego online, porque la regulación de este sector está prácticamente a la vuelta de la esquina. Es un sector alegal e ilegal, según se ve a la historia. Y luego después, con una gráfica realmente pues atractiva, Irlanda acepta el rescate. Es un gesto, simulando un poco el gesto divino de Dios y el hombre. Bueno, pues Dios debe ser la Unión Europea y el hombre, un poco atribulado, debe ser el primer ministro irlandés, que ayer comparecía como podía para explicar que él le ha tocado ser el malo de la película. Y en la portada también, a tres columnas, ACS prepara el asalto al 20% de Iberdrola antes de final de año. Los que tengan acciones ya saben cómo va la historia. Y muy importante también estos dos temas que ya destacamos en la portada del Economista: la prohibición de emitir deuda a las autonomías derrochadoras, y Exteriores, que ignora a industria con un embajador para el caso Sonotrack. En la sección de Economía Real dedicada a Andalucía, pues hay que decirles dos cosas. Una de ellas, que se la dedicamos a la compañía Isotrol, una compañía andaluza, sevillana, con 250 trabajadores, que controla, agárrense, 5 gigavatios de potencia en renovables en España. Nada más y nada menos que el 15% de las renovables está en manos, sus sistemas de control, obviamente, de una compañía sevillana, Isotrol, que además pondrá en marcha, en producción, 200 centrales fotovoltaicas en breve, muy en breve, evidentemente, en Italia, en el cono de Italia, justamente la bota de Italia, pues ahí estará, en esa región. Y un detalle, un pincel nada más, decirles que, pues hay ya una intención muy clara por parte del Consejo Regulador de Jerez de sacar adelante un informe, un estudio que permita decidir qué acciones hay que llevar a cabo para salvar de la crisis, del caos, diríamos, a la situación que vive ahora mismo, el conflicto que vive desde la Comisión Nacional de la Competencia todo el sector bodeguero y todo el sector vitivinícola de la ciudad. Son temas que destaco en el blog. Muchas gracias. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad.
Estamos construyendo el nuevo Estadio Carranza con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. 8:15 de la mañana, 7:15 de la tarde, si nos están escuchando en la redifusión, esto es Buenos Días en Onda Cádiz, en radio y televisión. Repasamos ahora otros temas también que han marcado la actualidad en estas últimas horas. El Ayuntamiento ya puede derribar la antigua comandancia de la Guardia Civil para la construcción de viviendas de VPO y la reordenación urbanística de la zona. En este solar se van a realojar a los vecinos de los bloques que van a desaparecer también en la avenida Juan Carlos I para rematar la conexión de la avenida transversal de Varela con el segundo puente. Teófila Martínez. La avenida principal con la avenida Juan Carlos I, porque se tiró el Carol Arribe y ya se está haciendo este tramo de avenida. Y ahora, esto que hemos acordado hoy, y esto que hemos conseguido después de 6 meses de tramitación burocrática para poder registrar una propiedad municipal comprada con dinero público en el año 2006, estamos en el 2010, vamos a poder tirar la comandancia de la Guardia Civil. Vamos a poder construir aquí viviendas para poder, como hemos quedado con los propietarios de las viviendas que están aquí, en este trocito de aquí, que da a la avenida de Juan Carlos I, este trocito de aquí, que saben ustedes que hemos tenido reuniones con ellos, estos vecinos se reubicarán aquí en viviendas nuevas y cuando eso es, ya podremos abrir este tramo. La operación podrá llevarla a cabo el Ayuntamiento después de años de trámites con la Administración Central y el acuerdo cerrado con el Ministerio del Interior, al que el consistorio adelantó 6 millones de euros para la construcción de las viviendas construidas en la nueva comandancia de la Guardia Civil. Por fin, con el solar registrado como propiedad municipal, la Junta de Gobierno local ha iniciado el expediente de enajenación para adjudicar a Procasa el terreno y poder iniciar los trabajos primero de demolición y después de construcción. Porque nuestro dinero es del Banco de España y lo pusimos y lo adelantamos para que se pudiera licitar la obra y hemos tenido que esperar 4 años a recuperar el dinero ya para poder hacer una actividad, porque ahora el Ayuntamiento y Procasa tienen que demoler las viviendas, o sea que todo seguimos adelantando dinero. Claro, la calle no la vamos a abrir porque como va a estar en acción la construcción de las viviendas, no vamos a hacer una calle para tenerla empantanada, pero hay que demoler para ajustar el trazado de la calle, ajustarla al trazado e ir actuando al mismo tiempo, poner todo lo que es saneamiento, conducciones de agua, conducciones de electricidad, todo lo que se necesite, eso sí que se va a hacer al mismo tiempo que las viviendas. Y cuando las viviendas estén para arriba, igual que hicimos en Astillero, haremos la urbanización. En el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil se construirán 186 nuevas viviendas, 95 protegidas y 91 libres, reservándose 7.000 metros cuadrados para servicios públicos, espacio para un centro de salud y un centro educativo que se cederá a la Junta de Andalucía. Se construirá además un aparcamiento subterráneo con más de 5.300 metros cuadrados de extensión. Para mí es un día muy especial porque después de mucho trabajo estoy como alcaldesa viendo la luz de cosas que ya tenían que estar, pero que evidentemente ha habido que trabajar mucho sobre ellas. Y esto no quiere decir que ahora ya no tengamos que trabajar, porque ahora hay que hacerlo realidad una vez que ya están solventadas todas las trabas. La titularidad del antiguo cuartel de la Guardia Civil era el paso definitivo para conseguir la apertura total de la avenida transversal hacia el segundo puente. Con esta actuación se remata una conexión que tendrá un papel fundamental con la llegada del segundo puente sobre la bahía, además de una reordenación urbanística beneficiosa en materia de vivienda y servicios. El Ayuntamiento ya está haciendo lo que le corresponde en Los Chinchorros. Lo aseguró el viernes la alcaldesa en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local y ante la propuesta de mediación lanzada por el Grupo Municipal Socialista. El PSOE pedía la intervención del consistorio para la resolución del conflicto que mantiene paralizadas las obras de las viviendas de renta libre previstas en la zona desde hace años por parte de promotores privados. Teófila Martínez recordó que siguen en marcha los pisos de protección de Procasa a construir en el mismo solar. Teófila Martínez y Juan José Ortiz, teniente de alcaldesa de Vivienda. En la parte que nos corresponde, Procasa tiene hecho el proyecto
para ya, en cuanto podamos, empezar la construcción de las 20 y tantas viviendas que nos corresponden por el aprovechamiento urbanístico de la zona al ayuntamiento para hacer viviendas protegidas. Por tanto, nosotros todo lo que teníamos que hacer lo hemos hecho, y como además la oposición tiene acceso directo, como ustedes también, a los acuerdos de la Comisión de Gobierno, habrán podido ver que la semana pasada, precisamente, como consecuencia, y lo dije en la rueda de prensa, o se dijo en la rueda de prensa, como consecuencia de las actuaciones de este ayuntamiento, le hemos dicho que como ellos no tiran las viviendas que quedan bajas, las casitas bajas, que nosotros lo tiraremos y se lo cargaremos a la empresa promotora. O sea, no sabe exactamente de lo que habla. Porque lo que nosotros siempre hemos defendido es que lo que se va precisamente a sortear son las viviendas municipales. Y ella reclama que intercedamos en una promotora privada, que ya tiene adjudicatarios, no tiene absolutamente nada que ver. Hay una confusión total por parte de Manda Meléndez, lo que transmite constantemente que ya estamos acostumbrados. Y más información sobre la crónica municipal. Un muro transparente y permeable desde el punto de vista de que permite el acceso desde el Parque Genovés al Paseo de Santa Bárbara. Por dentro, aprovechable como mirador y con estancias multiusos. Es el planteamiento diseñado por el arquitecto ganador del concurso. La propuesta de proyecto se puso sobre la mesa en la Junta de Gobierno local el pasado viernes. Va a ser un edificio acristalado que va a tener entradas al Parque Genovés, o sea, va a ser más permeable que ahora el muro. Y esto va a ser un paseo por encima. El gran muro protector del parque se financiará con fondos europeos a cargo del Plan Urbana. El parking subterráneo de Santa Bárbara terminará en febrero. Se trabaja en su cubierta para urbanizar el paseo y en breve se licitarán las obras de remodelación del Teatro Pemán. En total, una inversión de 16 millones de euros que rematará la continuación del paseo desde la Alameda hasta el Castillo de Santa Catalina una vez finalizada la ampliación del Hotel Atlántico. Este ayuntamiento, sin ayuda de nadie, sin plan E, sin plan B y sin plan C, casi 16 millones de euros en una intervención ejemplar. Equipamientos, nuevo Teatro Pemán, nueva protección del parque, nueva zona jardinada, 900 plazas de aparcamiento y la continuación del paseo de la Alameda hasta llegar, dentro de muy poco tiempo, si se dan prisa Parador y la ampliación de Parador, a llevar el paseo hasta el Castillo de Santa Catalina. 8 de la mañana, 22 minutos, les está informando Onda Cádiz. Los trabajadores de la empresa pública Agmasa se concentraron el viernes durante media hora en todos sus centros de Andalucía. Piden respeto y rechazan los insultos contra la plantilla por parte de los funcionarios que están manteniendo protestas por el decreto de reordenación de la Junta de Andalucía. Según la sección sindical de esta organización, se reivindica la dignidad y profesionalidad de este colectivo que viene realizando una labor fundamental en la sociedad andaluza en todos los temas relacionados con el medio ambiente. No entienden por qué se está produciendo este linchamiento público. Defienden que su trabajo debe ser público para poder seguir ofreciendo a la ciudadanía el servicio de calidad que hasta ahora se está realizando. Unas 6.000 personas están empleadas en esta institución pública que asegura están 365 días al año al servicio de los ciudadanos y no de un partido o unas siglas. Y hablamos y cambiamos de asunto. La climatología retrasa la campaña contra la gripe. La habitual asociación entre tiempo invernal y vacunas produce una baja incidencia de la campaña que continúa abierta en toda Andalucía. Escuchamos al doctor Calvo Torrecillas, catedrático de microbiología. Tenemos una climatología muy bondadosa y en cuanto empiecen a llegar estas temporadas de mayor frío, de mayor necesidad de vivir bajo techo con ventana cerrada de calefacción o la agrupación simplemente colegial o en guardería, sin lugar a dudas va a generar mayor número de casos. Desde primeros de octubre y según se constató, el virus ha tenido una escasa difusión y un nivel de intensidad bajo. En cualquier caso, las autoridades sanitarias prevén que el pico epidémico de la enfermedad se alcance en nuestra comunidad a final de año, tal y como venía ocurriendo en campañas anteriores. Y es una gripe que este año estamos pensando va a circular de una forma moderada, sin grandes, digamos, situaciones de alarma, y que está respondiendo a la población, pensamos que bien, aunque todavía hay mucha vacuna disponible en nuestros centros de salud. Como viene siendo habitual, Salud recomienda la vacunación contra la gripe a todos los grupos de riesgo, entre ellos mayores de 65 años, personas con patologías crónicas, personal sanitario, cuidadores de ancianos y embarazadas. Hoy, pediatras y personal de enfermería de la atención primaria actualizan su conocimiento en vacunas. Lo hicieron el viernes en unas jornadas organizadas por el Distrito Sanitario Bahía, en las que también participaron epidemiólogos y farmacéuticos. Todos los especialistas debatieron sobre los avances en vacunas
tecnología en mesas redondas, talleres y cursos celebrados en Cádiz. El Ayuntamiento ha suscrito un convenio de colaboración con Cáritas y las Hijas de la Caridad para la mejora de prestaciones sociales a personas necesitadas. Este acuerdo contempla una partida municipal de 30.000 euros que será destinada a sufragar gastos de la Residencia de Asistencia Sociosanitaria de San Vicente de Paúl. Tras la firma, la alcaldesa de Cádiz agradeció la labor impagable que estas y otras asociaciones están prestando a miles de personas en estos tiempos de enormes dificultades. Cáritas siempre ha hecho un importante servicio social a la sociedad española y en este momento pues es casi fundamental, porque también quiero que sepan ustedes que hay personas que no acuden a los servicios sociales municipales porque es la pobreza vergonzante y sí acuden a Cáritas. Por su parte, desde Cáritas se subrayó el terrible incremento que en el último año han registrado en la prestación de ayudas, que ha sido del 30% en general y del 50% en algunos centros, siendo particularmente la asistencia a mujeres e inmigrantes la que se ha duplicado. Pese a todo, desde la organización cristiana se lanza un mensaje de esperanza. Rafael Oliva, director de Cáritas Diocesana en Cádiz. Cáritas, si decimos una cosa, si nos lo creemos, entre todos lo podemos conseguir. Nos lo creemos primeramente, pero luego entre todos. Ahí no podemos quedar, excluir a nadie, todos. Nos da exactamente quien sea. Pero seguro que lo conseguimos. No lo vamos a conseguir mañana, porque seguro que en una fecha los problemas se solucionan. Muchos problemas. Nos lo tenemos que creer, pero entre todos. Este acuerdo bilateral tendrá una vigencia de un año, aunque se prevé que, llegado el vencimiento, su renovación sea inmediata. Finalizamos este repaso de la actualidad hablándoles, como siempre, de cultura. Los cuentos de Pepa Merlo le han hecho merecedora de un nombre en el mundo editorial. La creatividad en pequeñas dosis es su principal valor, pero la escritora granadina llegó a Cádiz para presentar su último trabajo. Algo diferente, es un homenaje a las poetisas de la generación del 27, mujeres olvidadas que han dejado un legado extraordinario. Pepa Merlo. Es que, bueno, pues fueron acalladas con el franquismo. Después del famoso discurso de Franco a la sección femenina, hay que recuperar el hogar para la mujer, pues apague, vámonos. A partir de ahí, pues ya no había nada que hacer. Peces en la tierra es el título de esta nueva obra, donde Pepa Merlo nos cuenta únicamente, expone los trabajos de estas escritoras, en algunos casos esporádicos. La cuentista nos contó que no ha hecho diferencia, ni ha analizado a las mujeres. Hay de todo, desde obras clásicas hasta las influencias por el vanguardismo de la propia generación del 27. Lo que he intentado es poner todo el panorama de la mujer, todo, y están todas ahí. Un lector puede encontrar, o diferentes lectores pueden encontrar sus poemas, porque son tan variadas. Hay poetas modernísimas y hay poetas menos modernas. Aunque asiste, dice, a un incipiente reconocimiento del cuento español, queda aún por recorrer un camino que sigue siendo duro. Sin embargo, nos comenta que en su próximo proyecto volverá sobre la figura de una mujer de este grupo de intelectuales y, de alguna forma, rebeldes, a veces sin saberlo. Y ahora sí, finalizamos. Manuel de Falla, un gaditano ilustre, pero sobre todo un músico del mundo. El Festival de Música Española le reconoce sus años de dedicación. Hasta su muerte, este poeta de la música estuvo trabajando, aunque en el exilio. La Argentina de los años 40 acogió al compositor en sus últimos años de vida. De hecho, murió en Altogracia en 1946. Rodeado de amigos, Manuel de Falla dejó un importante legado de esa época que ahora se puede ver en una exposición del Museo Provincial. El pasado jueves se inauguraba de la mano de la viceconsejera de Cultura y daba el pistoletazo de salida a la octava edición de la muestra musical. La representante del gobierno andaluz reconoció su importancia como impulsor de esta expresión en Andalucía. Festival de Música Española de Cádiz. Cádiz se llena de conciertos, de talleres, de exposiciones, de publicaciones y, en general, de encuentros didácticos y foros de debate en los que podremos disfrutar en estos días. La ciudad vuelve a ser en noviembre, y ya en la octava edición, la capital de la música española y, por extensión, de la música iberoamericana.
La Orquesta Filarmónica de Málaga fue la que dio el primero de los conciertos de este festival. Desde ayer y hasta el próximo 28, desde el jueves queremos decir, y hasta el 28 de noviembre, orquesta, grupos vocales, solistas, flamencos y cantautores ofrecerán sus mejores repertorios en diferentes espacios de la capital. La música vuelve a inundar las calles de la ciudad, en esta ocasión rindiendo tributo a uno de los mayores músicos de la historia de España, un gaditano que se llamó Manuel de Falla. Música del inmortal gaditano Manuel de Falla y ese festival de música española que desde el pasado viernes día 19 y hasta el día 28 de este mes, el próximo domingo, va a llenar por completo las calles de Cádiz. Las 8 de la mañana, 30 minutos, hacemos un alto para contarles otras cosas y enseguida volvemos y comenzamos ya nuestro trabajo, nuestra charla diaria con los invitados aquí en Buenos Días. Hasta ahora. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado la antigua cárcel real. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Absalón Producciones, un grupo de empresas a su servicio. Una empresa innovadora, vanguardista y profesional. Nuevos proyectos, nuevas ideas. Porque seguimos generando empleo. Absalón, algo diferente. Porque creemos en un futuro mejor. Cada vez que compres en uno de sus comercios asociados, acumularás puntos en tu cuenta. Consulta el saldo en internet y canjearlos por regalos y participar en sorteos. Infórmate en unitienda.es y solicita tu tarjeta. Con la tarjeta Unitienda, ganarás. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos remodelado las fuentes, cascada y paseo central del Parque Genovés con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí.
33 minutos por encima de las 8 de la mañana, unos 33 también por encima de las 7 de la tarde, si están escuchando esta redifusión de este espacio en Onda Cádiz Radio. Como les decíamos hace un momento, pues vamos a comenzar a charlar con los invitados que van a ir pasando, como ocurre habitualmente en este tiempo de radio y televisión, en Buenos Días. Y la verdad es que hace tiempo que queríamos contar con él aquí en esta mesa. Muchas veces, la mayoría, por no decir todas, han sido sus múltiples obligaciones con el cargo que ocupa naturalmente la que lo han impedido. Pero sí teníamos algo importante para nosotros, que era su palabra, la palabra de un hombre, de que cuando pudiese estar aquí lo iba a hacer, y hoy lo ha hecho. Don Francisco González Cabaña, presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, muy buenos días. Buenos días. Y bienvenido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Buenos días. Te vamos a hablar de tú, Paco, porque es imprescindible. Además, como estás en el IEL of the Record últimamente, pues quieres que haya... Oye, por cierto, secretario general del Partido Socialista en Andalucía, ahora mismo mucha gente mirando a Cádiz, por otra parte, y alcalde de Benalú, Casavieja. Y yo, lo que me sorprende es que eliges el día que gana el Cádiz para venir. Bueno, la verdad es que no es que yo lo hubiera elegido, sino que siempre, alguna vez se producen estas conjunciones planetarias, ¿no? De que el Cádiz gana, que últimamente no lo hacía y que más bien era raro, y que yo tenía la posibilidad de estar aquí con vosotros y de atender pues la invitación que me habíais hecho, ¿no? Pues, pero estoy encantado, vamos, de todo. Pues si te parece, vamos a estructurar un poco la entrevista. Yo sé que no eludes ningún palo. Vamos a hablar de los temas de actualidad, de los temas más inmediatos. Vamos a hablar un poco también de la situación de la provincia a nivel económico y desarrollo de empleo, que yo creo que es el gran objetivo. Y luego, si te parece, entramos en temas ya políticos y de andar por casa. ¿Cómo vosotros veis que...? Pues la primera es esta, porque parece que el gran problema que tienen los trabajadores de Delphi es que no aceptan algo que a lo que la Junta se comprometió en su momento, que fue la oferta válida de empleo. Eso, según dice Antonio Perales, de Valle Competitiva, el coordinador, puede ser el gran escollo y el gran obstáculo que, si se salva, pudiera de alguna forma fluidificar la contratación de trabajadores de Delphi. Hoy se reúne la comisión de seguimiento y otra vez el tema Delphi vuelve a estar en primer plano de la actualidad. Bueno, lo importante yo creo es que hoy se produce la reunión de la comisión de seguimiento. Hubo una primera reunión donde, bueno, se produjo el desacuerdo. Yo desde ese momento pedía a sus representantes sindicales que había que mantener la negociación, que en un primer acuerdo nunca se han resuelto los problemas y que era necesario pues mantener otros contactos posteriormente. Afortunadamente, hoy se va a reunir la comisión. Yo espero que hoy encima de la mesa se pongan determinadas cuestiones que hagan que se vea que hay una voluntad de buscar un acuerdo, que hay una voluntad de que los trabajadores de Delphi bien puedan encontrar un trabajo a través de la recolocación del programa Bahía Competitiva o de otras ofertas de trabajo que puedan producirse en el marco de la Bahía de Cádiz, que desde la Junta se puedan plantear las medidas para que ese gran escollo, que parece que es muchas veces el cumplimiento del convenio del metal, pues pueda facilitarse. Con las fórmulas que se puedan poner hoy, como digo, encima de la mesa, y que continúen las políticas de formación, continúen aquellas políticas que hagan que ningún trabajador de Delphi quede sin ningún tipo de protección en el futuro más inmediato. Por lo tanto, yo creo que hoy es el segundo contacto, es un buen momento para empezar a caminar por la senda del acuerdo. Y a partir de ahí, como digo, desde el respeto a las movilizaciones de los trabajadores, desde el respeto a la defensa de sus derechos, yo creo que es bueno, y lo decía yo antes en el previo del fin de semana, es bueno que se acuda a la reunión, se esté allí y se pueda debatir y la medida de lo posible acordar. Bueno, ¿no ha pecado un poco de voluntarismo la Junta al prometer cosas que eran difíciles de cumplir? Me refiero a que hubo una marcha atrás con el contador, la vuelta a cero, y este tema de la OVE, ¿no hubo quizás un momento en el cual esas cosas no tenían que haberse prometido? Bueno, la verdad es que estábamos en un contexto económico distinto, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Se sabe cuándo se producen los acuerdos, y los acuerdos se producen en un momento económico que no es el de ahora mismo, ¿no? Donde había unas expectativas de implantación de empresas importantes en el marco de la Bahía de Cádiz, que hoy en día se ha visto reducida esa posibilidad, como bien reconocía Antonio Perales, pero se sigue trabajando en eso, se sigue trabajando en facilitar que haya empresas que se implanten en Bahía de Cádiz, que se implanten a través del programa Bahía Competitiva y que puedan ir recolocando mes a mes a trabajadores de este colectivo, ¿no? Por lo tanto, quizás no fue voluntarismo en aquel momento, fue aprovechar unas condiciones económicas y sociales
que eran muy distintas a las de ahora, para asumir compromisos que hoy difícilmente se podrían asumir. Aún así, señor González Cabaña, los extrabajadores de Delphi, los que todavía quedan por recolocar, piensan y dicen que, bueno, que después de 3 años y pico, casi 4 años ya, del cierre de la factoría de Delphi, algo más se podía haber hecho y que se han sentido, dicen ellos, entre comillas, engañados por la Administración Autonómica Andaluza en algo que difícilmente podían cumplir. Mire, yo creo que es marear la perdiz, da vueltas sobre el mismo tema, ¿no? Decir que se sienten engañados, yo creo que no. Durante 3 años el gobierno de la Junta de Andalucía ha cumplido sus compromisos con los trabajadores de Delphi, con la colaboración del gobierno de España, no hay que olvidarlo. Y ahora mismo se está en un momento en que hasta febrero esos compromisos están vigentes, se está negociando un nuevo acuerdo o la modificación de ese acuerdo. Por lo tanto, en el sentido de sentirse engañados, yo creo que no, engañados el día en que eso deje de cumplirse. Hasta ahora se está cumpliendo, por lo tanto, hasta ahora no ha habido ningún tipo de engaño, pienso yo. Que los trabajadores de Delphi tienen el sentimiento de que en un futuro inmediato podrían tener problemas para seguir manteniendo esta situación, pues es lógico y es natural, como lo tiene cualquier parado de este país. Y en este momento hay un nivel importante de desempleo en este país, ¿no? Lo hay en Andalucía y lo hay en la provincia de Cádiz. Pues claro que sí, que es lógico que tengan esa preocupación. Que esa preocupación es legítima y que defender su futuro también es legítimo, pues claro que sí. Y nadie les va a decir que no. Pero de ahí a decir que la Junta les ha engañado, yo creo que hay un camino muy largo, un camino que no se ha recorrido y que por lo tanto no puede darse por terminado. Sí, perdón. No, os iba a decir simplemente que unas ayudas que terminan en el mes de febrero, sí. Unos cursos que también van a terminar, hay trabajadores o extrabajadores que opinan que a pesar de haberse visto beneficiados por unos cursos que han ido realizando durante todo este tiempo, también opinan que esa ingente cantidad de dinero invertida se podía haber hecho también o se podía haber invertido en creación de puestos de trabajo. Bueno, yo creo que lo que ha podido dirigirse a la creación de puestos de trabajo se ha dirigido. Ahí está Alestis. Ahí está también Gadir Solar, es decir, son empresas donde se han recolocado una parte importante de ese colectivo. Mire usted, no hay que olvidar que cuando se produce la crisis de Delphi, la deslocalización de Delphi, responsabilidad exclusiva de la empresa, son 1.800 los trabajadores afectados, que estamos hablando ahora de un colectivo en torno a 500, luego hay 1.300 a los que por una vía u otra se le ha buscado la solución. Y eso no hay que olvidarlo, es que ahora parece que es que nunca se hizo nada, y sí se han hecho cosas. Y es verdad que queda un reto todavía, que es la recolocación de ese colectivo que aún queda. Y en eso se está trabajando, y en eso se va a seguir trabajando. Por lo tanto, hombre, como que este dinero se podía haber empleado, ¿en qué? Sí, yo me gustaría que quienes se supone que son alternativa política al Partido Socialista en el gobierno de Andalucía o en el gobierno de España hubieran formulado sus propuestas alternativas. Yo no las he visto por ningún lado. Vamos a ver, uno de los problemas más graves, el más grave creo en este instante, el otro día escuchaba muy atento a Rubalcaba en su intervención en San Roque, él hablaba de los jóvenes sin expectativas ahora mismo, jóvenes que además se encuentran en una situación muy complicada, y los parados de larga duración. Son dos colectivos en los cuales el gobierno y la Junta también va a empezar a actuar duramente. Pero yo lo que me pregunto es lo siguiente, Paco, ¿cómo te sientes en una provincia en la que eres el responsable de la institución provincial y hay más de 175.000 parados? Pues nunca puede uno sentirse bien, y por eso todas las mañanas te levantas y cada vez más temprano, porque duermes menos, y duermes menos por tus preocupaciones en ese sentido, te levantas pensando o te acuestas pensando y te levantas pensando en qué podemos hacer o qué puedo hacer yo, que está en mi mano, para que al menos ese día las personas que sean dejen de estar en el desempleo, estén trabajando y vuelvan a su casa psicológicamente y económicamente y socialmente en otra posición distinta de como estaban ayer, ¿no? Por lo tanto, trabajar cada día. Mira, nosotros hemos planteado desde la Diputación Provincial, con la colaboración de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Gobernación, el plan de ayuda al empleo municipal, ¿no? Y para municipios menores de 50.000 habitantes. Y bueno, los alcaldes, las alcaldesas me han hablado en el previo de la aprobación de los presupuestos de la Diputación Provincial diciendo que sería bueno que tuviera continuidad el año que viene, ¿no? Y para el año que viene va a tener continuidad, porque ya está así plasmado en los presupuestos. ¿Por qué? Porque ha permitido que en ese tipo de municipios donde el contacto es tan directo entre el ciudadano que está afectado por el problema del paro y su alcalde o su alcaldesa, o su teniente de alcalde o su teniente alcaldesa, pues ha permitido que esas personas que llegaban con una angustia extrema de me faltan 20 días, me falta un mes, no puedo pagar la luz, tú desde el plan municipal de empleo tengas un instrumento para
paliar, yo no digo solucionar, paliar transitoriamente la situación de estas personas, ¿no? Eso estaba en mi mano, eso estaba en mi ámbito y eso lo hemos conseguido, lo hemos puesto en marcha y le vamos a dar continuidad. Pero como bien decía Alfredo Pérez Rubalcaba, aquel día y como está planteando en este tiempo, el gobierno quiere desplegar, está intentando desplegar y va a empezar a desplegar su nueva agenda social, ¿no? Y esa nueva agenda social tiene como objetivo prioritario el empleo para los jóvenes y tiene como objetivo prioritario también los parados de larga duración. ¿Por qué? Porque son los dos colectivos más duramente afectados, ¿no? Uno porque todavía no han llegado a entrar en ese mercado de trabajo que parece un coto cerrado para ellos, los jóvenes, ¿no? Que durante mucho tiempo tuvieron acceso al empleo. Bien es verdad que durante mucho tiempo un empleo en precario, hay que decirlo, ¿eh? El empleo joven fue el empleo más precario de este país en los últimos 15 años. Pero bueno, ahí estaba eran otras condiciones. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que los jóvenes tengan opciones de incorporarse al mercado de trabajo en condiciones no tan precarias como lo hacían antes y desde luego ese colectivo de parados de larga duración que además son los que ya tienen más difícil su acceso al mercado del trabajo por su edad, por su formación, por su capacidad, pues tengan los instrumentos para poder incorporarse y poder terminar una vida laboral que le permita pues una cierta tranquilidad. Yo como ciudadano, más que como periodista, me pregunto cómo es posible que los partidos políticos con grandes responsabilidades, con opciones de gobierno, como ha sido PSOE y PP, y por ejemplo Izquierda Unida, que está gobernando contigo en Diputación, no son capaces, o sea, son capaces de firmar un pacto por el Bicentenario, pero no hay capacidad para firmar un pacto por el empleo que aúne todas las voluntades, todos los esfuerzos y que saquese este asunto tan tremendo, que es el que preocupa a la gente, de la crispación y del debate político. Bueno, ha habido momentos de la historia democrática más reciente de España donde, en momentos, yo digo, únicos, ¿no? Como fueron los pactos de la Moncloa, por ejemplo, ¿no? Como fue el pacto de Toledo en materia de pensiones. Bueno, yo creo que la consolidación de un Estado democrático requería de esas situaciones, digamos, excepcionales. Y es verdad que una vez normalizada la vida democrática en este país, cada mochuelo a su olivo, ¿no? Parece que ha sido así. Y es verdad también que deberían plantearse propuestas, pero propuestas se han llevado al Congreso de los Diputados, propuestas se han llevado al Parlamento de Andalucía. Y nosotros nos hemos encontrado siempre que nuestro principal partido en la oposición, el Partido Popular, no ha querido ni oír hablar de eso. No ha querido ni oír hablar de eso en España y no ha querido oír ni hablar de eso en Andalucía. Y mire, cuando lo hemos llevado al Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, también nos hemos encontrado reparos por parte del Partido Popular. Por lo tanto, como digo, los acuerdos siempre son cosas de dos. Y si uno no quiere, pues lógicamente no se puede llevar a cabo. 46 minutos por encima de las 9 de la mañana, 15 segundos y continuamos. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Centro Náutico Municipal de Puntales con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Estamos compartiendo estos primeros minutos de estos buenos días en el lunes 22 de noviembre con Francisco González Cabaña, con el que estamos analizando y vamos a analizar muchísimas cuestiones a nivel político, como responsable que lo es del PSOE y por supuesto también como su responsabilidad que lo es de presidente del ente provincial. En estos momentos, Paco, hay 23 asociaciones o colectivos que apoyan a la causa del pueblo saharaui. La diputación, la institución que presides, tiene una fundación que se llama Dos Orillas y los intercambios entre una orilla y otra, precisamente, ha sido una norma y una tónica habitual dentro de la gestión de diputación, apoyada yo creo que más por todas las fuerzas políticas de alguna forma, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tiene el presidente de la Diputación de Cádiz, que representa a la provincia en este momento, sobre la situación que viven los saharauis y sobre el momento político tan delicado que vivimos, teniendo en cuenta que esta provincia, Paco, es la más solidaria con la causa saharaui de España? Bueno, mi posición está clara, es decir, mi mayor solidaridad, no ahora, sino que la venimos demostrando desde hace tiempo en el apoyo a los colectivos que trabajan con la causa saharaui. Por lo tanto, mi total solidaridad siempre, antes, ahora y en el futuro con el pueblo saharaui, eso queda claro. Bien es verdad que la situación del pueblo saharaui salta al escenario político de una forma fuerte, contundente, ante la que uno no puede cerrar los ojos, con un incidente que ocurre con el desalojo del campamento de la Ayun y los posteriores enfrentamientos entre la policía marroquí y los colectivos de ciudadanos saharauis, ¿no? Ahí, bueno, yo creo que como todo, ahí se ha querido hacer, una vez más, de esta situación se ha querido hacer un campo de batalla político, ¿no? Es decir, yo no he visto nunca al Partido Popular
defender la causa del pueblo saharaui, nunca, públicamente. El Partido Popular tiene unas posiciones políticas en relación con el pueblo saharaui, con la cuestión de la autodeterminación del Sahara, que desde luego están mucho más atrás de las que pueda mantener el Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, el Partido Popular ha encontrado otro tema sobre el que intentar plantear una campaña de desgaste del Partido Socialista, del Gobierno de España. Mira, lo que haya ocurrido allí, yo creo que ha sido una situación dramática, dramática para el pueblo saharaui una vez más, pero también es verdad que estamos en estos momentos, como bien ha dicho el Gobierno de España, estamos en una situación de desinformación, porque Marruecos ha vuelto a aplicar su política del digamos del cortocircuito de los canales informativos, ¿no? Y eso no nos ha permitido tener una información clara. Bueno, yo creo que en los próximos días se va a ir aclarando todo lo que ha sucedido allí, y bueno, mucho me temo que otra vez pues la cuerda se ha roto por lo más débil, ¿no? Y lo más débil en este caso es la situación de los saharauis. ¿Qué debe hacer, bajo su punto de vista, la provincia? ¿Seguir apoyando la causa? Nosotros tenemos que seguir apoyando a esto. Es decir, yo cuando veo a los chiquillos que vienen en verano, a muchos los conozco, muchos han sido amigos de mi hija, sobre todo que es la más pequeña, ¿no? Ella tiene amigas saharauis que han pasado, que han dormido en mi casa. Da igual. Es decir, uno no ve esto desde, digamos, los Pirineos, uno lo ve desde una provincia que es la más cercana al norte de África y que tiene una vinculación muy fuerte con las vacaciones en paz, ¿no? Por lo tanto, esa realidad la tiene uno muy cercana, no se puede olvidar de ella, y como uno no se puede olvidar de esa realidad, pienso que hay que mantener las políticas de colaboración, de cooperación, como es el programa Vacaciones en Paz o Alimentos para el Sahara, ¿no? Yo creo que esto no es una cuestión de estética política, esto es una cuestión de sentimientos humanos, de creencia en el derecho a la libertad de un pueblo como es el pueblo saharaui, y de que entre todos los que estamos en una situación económica mejor tenemos que colaborar para que sus niños no pasen hambre, los mayores tampoco, tengan medicina y además tengan esa pequeña oportunidad una vez al año de estar aquí, de mantener contacto con nosotros, de aprender nuestra lengua, nuestra cultura, de decir, en definitiva, de vivir con nosotros en base a aquella antigua relación colonial que este país mantuvo con el Sahara. Sin embargo, señor González Cabaña, reza el dicho popular que predicar y dar trigo. Quiero decir que no deja de ser chocante, cuando menos, el que efectivamente Cádiz sea una ciudad solidaria con esa operación que se lleva, y la provincia en general, con los niños saharauis, y sin embargo el Gobierno de España, lo que ha sido una vulneración flagrante de derechos humanos, no se haya pronunciado al respecto, siempre aduciendo a temas políticos. Y otra cuestión, cuando estamos precisamente celebrando, los que nos dedicamos a la información, los periodistas, la libertad de prensa, parece curioso que el Gobierno de España admita el que se recorte las libertades según los medios que hayan acudido a cubrir la información que se ha querido dar en torno a lo acaecido en los campos de refugiados. Bueno, me va a permitir, Guillermo, que no esté de acuerdo con usted en ninguna de las dos cuestiones. Por supuesto. Me lo va a permitir, primero, porque el Gobierno de España no es que no se haya pronunciado, el Gobierno de España se ha pronunciado, lo que ocurre es que se ha pronunciado con las reservas necesarias en un caso como este, ¿no? Por lo tanto, no podemos decir que no se ha pronunciado. En segundo lugar, la política informativa de Marruecos no está bajo la tutela del Gobierno de España. Hasta ahí podíamos llegar. Es la política del Reino de Marruecos. Pero nunca admitir que Rabat organice un viaje de periodistas. No. Bueno, en otras situaciones lo hemos vivido, ¿no? En otras situaciones lo hemos vivido, y el Gobierno de España lo que ha hecho es de intermediario para intentar romper ese cinturón contra la información que había montado el Gobierno de Marruecos. No ha sido el Gobierno de España el responsable de eso, sino más bien el que ha intentado que esa muralla informativa se abra, ¿no? Por lo tanto, no le demos la vuelta a los argumentos, no lo planteemos al revés, a ver si va a terminar siendo el Gobierno de España el responsable del desalojo del campamento de la IUN y el responsable de que desde Marruecos no se pueda informar al mundo. No es el Gobierno de España el responsable, por lo tanto, yo creo que en eso hay que tener mucha cautela. Mire, usted habla de, y mucha gente hablan estos días de razones políticas por la cual el Gobierno de España puede no ser a lo mejor excesivamente contundente en un momento inicial o en este momento. Bueno, pues es verdad. Estamos en un juego de estrategia
territoriales políticas. Y es verdad que España es la puerta sur de Europa, y es verdad que Marruecos es la puerta norte de África, y es verdad que vivimos en un mundo en el que, como bien decía, creo que la última encuesta de, creo que no sé si era del CIS, el terrorismo islámico, por ejemplo, es la mayor amenaza que perciben los ciudadanos españoles y europeos en estos momentos también, ¿no? Y es verdad que Marruecos es el mayor colaborador contra el terrorismo islámico, y para evitar la entrada en Europa de estos colectivos. Es verdad que hay un trabajo de cooperación de Europa con Marruecos en ese sentido. Y es verdad también que la inmigración ilegal, la inmigración sin papeles, tiene su punto de origen fundamentalmente en Marruecos, y que de la actitud del gobierno de Marruecos ha dependido en muchos casos que se intensifique el tráfico de inmigrantes, el tráfico de personas, sin ningún tipo de pudor en el estrecho, ¿no? Y es verdad que del norte de África procede gran parte de la droga que llega a este país, ¿no? Y que lo hace fundamentalmente buscando las costas de la provincia de Cádiz. Y es verdad, por lo tanto, que el papel que desempeña en Marruecos entre temas como ese es fundamental de cara a la seguridad de Europa y a la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas, los españoles y los gaditanos y gaditanas, ¿no? Por lo tanto, esas cuestiones también están ahí. Y claro, pues me imagino que hay que muchas veces templar un poco las actitudes. Es decir, no estamos hablando de que el PSOE sea ahora mismo un partido marginal, es un partido con responsabilidad de gobierno en España, con responsabilidad de gobierno en Andalucía, y por lo tanto tiene que templar sus reacciones. Lo de ponerse el primero en la manifestación, pues no lo puede hacer el gobierno de España. Yo entiendo que lo pueda hacer Izquierda Unida, de luego no entiendo que lo haga el Partido Popular, que es un partido de gobierno, y que, bueno, sus actitudes, como digo, hacia el norte de África dejó mucho que desear cuando gobernaba, ¿no? Asuntos de actualidad. ¿Has sido consejero en Unicaja, no? ¿Estuviste en Caja? Yo soy miembro de la Asamblea de Unicaja y miembro del Consejo de Administración de Unicaja. La verdad es que me da poco tiempo para ir, que voy 3 o 4 veces al año, pero cuando hay temas importantes y que pueden afectar los intereses económicos de la provincia de Cádiz, estoy ahí. Muy bien, Paco. Pues entonces, como experto conocedor de la política y también del sistema financiero, porque estás en una estructura financiera, tu opinión es más que válida en esta historia. Se ha ido al traste el sueño de la Caja Única Andaluza. Era un sueño del Partido Socialista, de Manolo Chávez, presidente del PSOE y de la Junta durante muchos años, continuado por Griñán, ese sueño, y al final Cajasol se va con la banca cívica, y uno se pregunta qué diablos va a pasar en el sector financiero andaluz y qué pasará, porque sea el PP o sea el PSOE quien gobierne, no va a haber un instrumento fuerte en las cajas. No tiene por qué ser así. Es decir, podría pensar si es correcto ese análisis, pero no tiene por qué ser así. Y no tiene por qué ser así porque es verdad que lo que ha hecho... estamos otra vez en que han pasado unos años, ¿no? Y digo en que han pasado unos años desde que Manolo Chávez plantea esa hoja de ruta del sistema financiero andaluz con una economía donde las entidades bancarias no tenían ningún problema, no se les veía posibilidades de crisis, donde las entidades bancarias, bueno, eran un poco la referencia del sistema, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, como bien se ha demostrado. Por lo tanto, la hoja de ruta que está en un principio, se ve sometida a las turbulencias de que las entidades bancarias entran en crisis en el mundo y en este país. No hay nada más que ver lo que pasa con los bancos norteamericanos, con los bancos europeos, y lógicamente de eso no se van a escapar las cajas de ahorro, y mucho menos las cajas de ahorro de Andalucía, que tenían un compromiso fuerte en el desarrollo inmobiliario, como todo el sistema bancario español, ¿no? Pues bien, llega el momento en el que la situación de crisis afecta al sistema bancario, y a partir de ahí hay una caja andaluza, Caja Sur, que entra en crisis. En una crisis fuerte. Y hay dos opciones, es decir, o intervenirla o que se fusione. Bueno, hay un planteamiento claro que se aborda desde la Unicaja y que se aborda, digo yo, en esa hoja de ruta inicial que había diseñado el gobierno andaluz, y es la fusión de Unicaja con Caja Sur. Y Unicaja dice que sí. Y de eso no me cabe ninguna duda porque yo estuve allí para votarlo, ¿no? Unicaja dice que sí a las 7 de la tarde, así se lo comunica el Banco de España. Y es Caja Sur, y es el Cabildo, en definitiva la Iglesia, quien dice que no. ¿Quién dice que no? Y estuvimos esperando hasta las 12 de la noche, que era el plazo máximo, para que dijera que sí, para que cambiara de opinión. Ahí se podía haber dado un giro al timón y haber fortalecido la hoja de ruta antigua.
pero es verdad que no es responsabilidad del gobierno, que no es responsabilidad única, que no es responsabilidad del Partido Socialista, es del Cabildo que dice que no a la fusión. Bueno, ahí se hace ya, como digo, el primer daño a la hoja de ruta. Y después, Caja Granada, cuando se está haciendo un planteamiento de una caja en base a Caja Sol, Caja Granada y Unicaja, Caja Granada coge el camino del sí con las cajas de Levante y Cataluña, ¿no? Bueno, pues es verdad que ante esa situación aquí no queda nada más que una opción. Es decir, cada caja tiene que plantear su propia estrategia en función de su desarrollo futuro o hacemos un planteamiento de la fusión Unicaja-Cajasol. El planteamiento de la fusión Unicaja-Cajasol se hace, pero es verdad también que, según se ve, puede producir demasiado solapamiento en la red y, por lo tanto, consecuencias laborales importantes, ¿no? Eso digo según se ve. Y según se ve, porque yo no lo he visto todavía como miembro del Consejo de Unicaja, según se ve desde fuera. Y Cajasol, pues, que necesita dar salida a una situación también, busca, a instancias del Banco de España, busca su fortalecimiento. Y busca su fortalecimiento mediante otro sí con Banca Cívica. Y bueno, Unicaja está ahí y ya veremos en el futuro qué ocurre con Unicaja, ¿no? Pero Unicaja ahora mismo está en una posición de solvencia económica fuerte y, por lo tanto, no tiene las angustias que pudieran tener otras entidades en el pasado. Por lo tanto, hay que cambiar la hoja de ruta, necesariamente hay que cambiar la hoja de ruta de las cajas. ¿Quiere decir eso que se debilita el sistema financiero andaluz? Desde mi punto de vista, no. Porque BBK en Caja Sur va a seguir actuando en el territorio. Porque Cajasol, dentro de Banca Cívica, va a seguir actuando en el territorio. Porque Caja Granada, dentro de su SIC, va a seguir actuando en el territorio. Y, por lo tanto, Andalucía va a seguir teniendo una referencia, digamos, financiera importante en esas cajas que han tomado opciones con cajas de fuera. Y, además, yo entiendo que se van a producir sinergias positivas por el, llamémosle, el mayor entramado que suponen las agrupaciones de intereses bancarios que se han producido con los dos sí, el de Cajasol y el de Caja Granada, y la presencia de BBK en Cajasur. Y el futuro que nos deparará Unicaja, que yo creo que moverá ficha en su momento también, no lo sé todavía, ¿no? Por lo tanto, no hay riesgos para el sistema financiero andaluz. Lo que ocurre es que en esto, como en otras cosas, los tiempos cambian, las circunstancias a nivel nacional e internacional cambian y el fortalecimiento de las entidades bancarias viene por su agrupación y no por seguir aisladas en una batalla que no tiene sentido. Las 9 de la mañana y un minuto, estamos compartiendo esta primera hora de forma detallada y detenida en directo en Onda Cádiz, en Radio Televisión, la televisión y la radio pública de Cádiz, con don Francisco González Cabaña, presidente de la Diputación Provincial gaditana. Permítanos estos 3 minutos, una breve pausa y enseguida seguimos. Sí, porque quería haberlo hecho al principio, y ayer conocí el fallecimiento de Belio Igunza, teniente alcalde, magnífica persona, un buen amigo. Y quería aprovechar mi presencia hoy aquí, no quiero que la conversación después haga que se nos olvide, para trasladar a su familia pues el pesar mío, el pesar del Partido Socialista en la provincia de Cádiz y del equipo de gobierno de la Diputación Provincial por el fallecimiento de Belio, que, como digo, fue siempre un caballero y una magnífica persona, y lógicamente al Ayuntamiento de Cádiz y al partido por el que él ostentaba ese cargo de teniente de alcalde del Partido Popular, pues nuestro más sentido pésame también. Lo sabemos, y viene de boca de un hombre que cuando dice las cosas las dice de corazón. Belio era difícil no quererlo ni apreciar. Los 2 días de luto que se han decretado por parte del Ayuntamiento de Cádiz, hoy recordemos, al hilo de las palabras del señor González Cabaña, a las 12 es el funeral en el Instituto Anatómico Forense, el conocido como Tanatorio de Servisa. Ahora sí, hacemos ese alto y seguimos. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido los nuevos paseos marítimos de Puntales y Astilleros con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Churruca,
caduca. Las pipas de toda la vida. Siempre saldrás ganando con Panisol. ¡Atención! 600 personas van a disfrutar de Isla Mágica gratis con Panisol el próximo 12 de diciembre. ¿Has oído bien? Entrada a Isla Mágica, autobús y almuerzo gratis. Infórmate en tu establecimiento Panisol. Panisol en Isla Mágica. ¿A qué esperas? Caí por la madrugada. Como me huele al sol, mi caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gas. Diario de Cádiz, caí. Más tuyo imposible. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos construyendo el Paseo Marítimo Barriada La Paz con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. De la mañana, 5 minutos, o en este caso también se puede decir que las 8 y 5 minutos de la tarde, si nos están, repetimos, escuchando en la redifusión a esta hora de la tarde a través exclusivamente de Onda Cádiz en radio. En este momento en directo, a través de radio, televisión y también de internet, dialogando con don Francisco González Cabaña, presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, con el que estamos haciendo amplio y detallado repaso de toda la actualidad a nivel política, nacional, regional, provincial, que también entraremos naturalmente en el tema diputación. Vamos a hablar de otro asunto que, bueno, que durante algunos meses, como dice Paco Cabaña en su lenguaje, le ha mantenido entretenido a él, a los medios de comunicación, a los analistas, a los aprendices de brujos, en fin, un poco de todo. La provincia está muy agitada con aquella noche en la que Paco Cabaña le dice que no a una propuesta que le hacen justo en el Congreso donde es elegido José Antonio Griñán como máximo responsable del Partido Socialista. Y mucha gente se pregunta, ¿algún día nos enteraremos no de lo que cuentan los periodistas, sino de lo que pasó realmente? ¿Será hoy? No, hoy no va a ser, que va, yo sigo en activo. No, yo digo que cuando... ¿Cómo fue aquello? No, hombre, como comprenderás, aquello forma parte del secreto del sumario, ¿no? Y ¿el además, secreto es, Paco? No, sí, además este secreto no lo levantan los jueces, el que está autorizado para levantarlo soy yo, ¿no? No, hombre, yo creo que es una situación interna del partido que no necesita de más explicaciones, ¿no? Yo dije no porque entendí que había que decir que no, y bueno, yo creo que quizá yo me equivoqué en el momento de decir que no, es decir, que quizá lo podía haber dicho un par de horas antes. Es la culpa que yo reconocí y ahí lo dejo, ¿no? Es verdad también que a raíz de aquello, pues, como bien dice Pepe, está un poco entretenido, ¿no? Está un poco entretenido porque tú sabes que mi partido es así, mi partido es un partido, hombre, donde la democracia interna está muy instaurada e incluso algunas veces hay gente que la pervierte, ¿no? Esa democracia interna. Entonces, bueno, como decía yo el otro día, bien está lo que bien acaba y bien está lo que bien empieza. Y bien está lo que bien acaba porque se produjo una cierta relación chirriante entre la ejecutiva regional y la provincial que yo encabezaba, y eso está superado. Ha llegado un momento en el que el partido tiene que afrontar una situación difícil con la dimisión de Rafael Velasco, y nada más alejado de mi ánimo que ir a fomentar turbulencias o inestabilidades a nivel regional, que es lo que parece que algunos podían tener en la mente, o pueden tener en la mente cuando se presentan estas situaciones de debilidad del que dirige un partido. Yo creo que había que reforzar al presidente Griñán como secretario regional del partido en este momento, y que para eso había que estar con él incondicionalmente. Uh-huh. Y es lo que yo hice.
Y es lo que hizo Diego Asensio en Almería, aquello a los que nos llamaban los díscolos, pues dar una lección de patriotismo de partido, que es lo que toca en momentos como este, y decir, Pepe, aquí estamos, y estamos para lo que tú quieras, y estamos sin condiciones, ¿no? Y no hay nada como una buena sentada con Pepe hablando a tumba abierta, ¿no? No, yo creo que sí, yo creo que, mira, Pepe Griñán, ¿no? A mí me gustaría que la gente conociera más a Pepe Griñán, porque entonces tengo muy claro que tendría una mayor valoración en esas encuestas que se hacen. Porque Pepe Griñán gana mucho en el corto, gana mucho a la hora de hablar de tú a tú. Claro, quizás muchas veces su situación de presidente impone barreras que él no quiere, pero que la realidad demanda, como por el hecho de ser presidente de la Junta de Andalucía. Pero cuando te sientas con Pepe Griñán a hablar y a analizar situaciones, analizar problemas, no ya de tipo orgánico solo, sino me refiero a problemas que podemos tener los andaluces, las andaluces, incluso la realidad nacional, yo creo que uno se siente satisfecho como socialista de tener a Pepe Griñán como secretario regional del partido y como presidente de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, yo creo que, como digo, a mí lo que el cuerpo me pedía en un momento de dificultad para el secretario regional del partido es ponerme a su lado y ponerme incondicionalmente. Y si de camino con eso ha servido para que la relación entre el regional y el provincial sea ahora una buena relación, como él mismo ha constatado públicamente, pues mejor que mejor. No buscaba yo eso como objetivo cuando tomé la decisión de ponerme a su lado incondicionalmente, pero bueno, creo que él ha valorado los comportamientos y ha visto claro que en Cádiz no tiene ningún problema el Partido Socialista, él no tiene ningún problema con el Partido Socialista de Cádiz, y que nosotros lo único que queremos es trabajar con él para solucionar problemas de esta provincia, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y de oca a oca, como dice el otro, tiro porque me toca. Diputación Provincial de Cádiz. Sí. Dos elementos. Uno, una sentencia que ha dejado en tela de juicio los criterios de selección y de baremación del personal en su consolidación como personal fijo dentro de la Diputación. Y dos, ¿cree necesario que los dos partidos, o los tres partidos que en este instante tienen posibilidades de gobierno en Diputación, pudieran dar a conocer quiénes son sus candidatos a la presidencia de la Diputación antes de que llegue el momento? No, mire, empezamos por esto último. Venga, nosotros lo tenemos muy claro en nuestro reglamento electoral y nuestro calendario. El presidente de Diputación o la presidenta de Diputación se elige después de las elecciones. A nosotros no nos gusta vender la piel del oso antes de cazarlo. Eso lo hace el Partido Popular. Yo le puedo hablar a usted, en el tiempo que llevo en Diputación, de tres al menos fallidos presidentes de Diputación, del presidente de Diputación del Partido Popular, que los presentaba siempre previamente como el futuro presidente o la futura presidente. Empezamos por García Pelayo, terminamos por Pepe Loaiza, ¿no? Y nunca fueron, y nunca gobernaron. Entonces, como digo, los esfuerzos inútiles solamente producen melancolía. Nosotros tenemos nuestro calendario, tenemos nuestra forma, y por lo tanto, a nuestro calendario y nuestra forma nos vamos a tener, y a nuestro procedimiento interno para la designación del candidato. Nosotros estamos en lo que toca, y lo que toca es nombrar los candidatos y candidatas a alcaldes y alcaldesas de los municipios de la provincia. Proceso que hemos iniciado con los mayores de 50.000 y vamos a continuar a partir del 10 de enero con el resto de los municipios. En eso es lo que estamos y eso es lo que nos preocupa. Y no nos vamos a distraer con otra cosa, digo en el plano orgánico, porque bastante trabajo tenemos ya para arreglar cada día muchos problemas de la gente, que es lo que de verdad nos tiene que preocupar a los políticos, lo que a mí me preocupa de verdad. Por lo tanto, eso así se lo contesto. Decía usted, la otra pregunta era en relación con la sentencia de la Diputación ante una denuncia del Partido Popular. Mire usted, no quiero yo venir hoy aquí para llevarles permanentemente la contraria a ustedes, ¿no? Pero es que no fue así. Puedes hacer lo que quieras. No, pero es que no fue así, Pepe. Con libertad. Pero Pepe, es que no fue así, por mucho que grite Mercedes Colombo, que grita mucho, por cierto, por mucho que grite Mercedes Colombo, no fue así. Es decir, en la base séptima, el juez, a todo el procedimiento de integración de ese personal, que responde a un compromiso mío de principio de legislatura de acabar con el empleo precario en la Diputación y de generar estabilidad en el empleo en la Diputación, al mismo tiempo que promocionar la carrera profesional a los que ya eran funcionarios o laborales, respondiendo a ese compromiso llegamos a un acuerdo con los sindicatos del que a última hora se autoexcluye el CESI. Y en la base séptima hay un punto que dice memoria, y donde dice memoria dice ahora prueba. Bueno, eso es lo que se cambia. Decir que un juzgado ha tumbado el procedimiento de selección es cuanto menos faltar a la verdad. Es faltar a la verdad. Ha corregido, digamos que, vamos a ser generosos con Mercedes Colombo, el 5%
del procedimiento. Y nosotros, que creemos y acatamos la sentencia de los jueces, siempre, no solo cuando nos interesa, otros no la acatan nunca, cuando no les viene bien, pero nosotros sí, pues hemos ido ya a buscar el acuerdo, lo hemos cerrado con los tres sindicatos, ahora sí también el CSI, y hemos, donde decía memoria, decimos ahora prueba. Y ya está, eso es lo que ha cambiado, pero se va a conseguir el objetivo fundamental, que es la estabilidad en el empleo. La estabilidad en el empleo de los trabajadores de Diputación. No tiene sentido que haya gente que lleve años trabajando para la Diputación y que estén en una situación de inseguridad laboral en los tiempos que corren. Permíteme, Paco, que regrese al tema del partido, a la situación interna, justo en cuanto a responsabilidades en el funcionamiento del partido. Has tomado decisiones en la última, se han tomado, vamos a decirlo de una forma correcta, se han tomado decisiones en la última ejecutiva provincial que, al modo de ver de algunos observadores, y el mío también, laminan un punto de vista en el partido. Y me refiero, pues, a decisiones que se han tomado sobre la composición del comité de estrategia, el comité de campaña, que, por cierto, toda la responsabilidad es tuya. Hombre, claro, fracases, hombre, vos triunfes. Pero siempre ha sido, es que nos vamos a creer que si yo fracasaba en las elecciones lo iba a pagar el secretario de organización o el secretario de política municipal. Uh-huh. Si el Partido Socialista fracasaba en las elecciones, lo pagaba Paco Cabaña, antes y ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, además, llega un momento en el que, como yo dije el otro día en un acto público, a mí me gustaría poder aparecer en el cartel junto a cada uno de nuestros candidatos y candidatas para asumir el compromiso de cada uno de ellos, porque yo creo que a la gente hay que dejarle muy claro, a los ciudadanos y ciudadanas, que cuando se vaya a votar en las elecciones municipales, quienes de verdad responden al compromiso son, en primera instancia, el que se presenta en esa lista, y en segunda instancia, el que lo ha confirmado, propuesto, o como se quiera, ratificado, que voy a hacer yo. Digo, yo en nombre de la ejecutiva provincial del partido. Por lo tanto, el compromiso es mío. Pero no ahora. Yo acabo de leer hoy en un periódico provincial que Cabaña se la juega en las elecciones municipales. Bueno, ahora, hace 4 años, hace 8 años, hace 12 años, hace 16 años. Sí, Cabaña se la ha jugado siempre. Primero, siendo candidato a alcalde en su pueblo. Siempre. Desde hace 27 años voy a cumplir 28. Y desde hace 10 años me la he jugado siendo secretario general del partido. No me la juego ahora más que otras veces. ¿Y qué ocurre? Que además ahora, como digo, yo quiero decirle a la gente de la provincia de Cádiz, estoy aquí y estoy junto a este o junto a esta compañera, que son los que aquí dan la cara en nombre nuestro, ¿no? Eso es tan sencillo como eso. Comité de estrategia, comité de campaña que yo he laminado. Yo no lamino a nadie. Yo lo que sí tengo muy claro siempre en este partido es que tú tienes que trabajar con gente de tu confianza, de tu total confianza. Y en algunos momentos se han producido pérdidas de confianza, yo lo he dicho públicamente, que no permitían seguir trabajando juntos, así de claro. Entonces yo no he laminado a nadie, y además siempre he procurado ser muy, muy correcto con los compañeros y compañeras en base al trabajo que han aportado históricamente a este partido. Lo he sido más que esos compañeros conmigo, Nadie me habrá visto salir a responder a ningún improperio público o privado de un compañero del partido en todo ese proceso. Los respeto a todos, porque todos aportan a este partido mucho, ¿no? Por lo tanto, para mí es una etapa cerrada, es una etapa en la que pudo haber alguien, que a la sombra de ese supuesto o de esas supuestas malas relaciones entre Griñán y yo durante meses, quiso o sacar la cabeza de no sé qué, pero bueno, recompuesta la situación entre Griñán y yo, poco margen de maniobra les queda a nadie, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la situación se ha cerrado definitivamente también a nivel provincial. El comité de campaña es un buen comité y el comité de estrategia es un magnífico comité que estoy seguro que tiene como objetivo las mejores propuestas para los ciudadanos de cara al año 2011. Hacemos una pausa, son apenas 15 segundos y seguimos hablando con el señor González Cabaña. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos reurbanizado el Campo del Sur. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Varias cuestiones, un par de ellas o tres, me gustaría plantear al señor González Cabaña. La primera de ellas, el final del verano nos traía, por un quítame allá esas cantidades de unos presupuestos, pues una, si me permite el símil, una pelea en el matrimonio de gobierno de diputación entre PSOE e Izquierda Unida, hasta el punto, y aquí se habló en esta mesa, de que peligraba precisamente, se puso en peligro, mejor dicho, el pacto entre ambos partidos que permitía, que permite de hecho, el gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz. Todo quedó en eso,
en una simple un simple cambio de pareceres y todo quedó cerrado totalmente. Ese se cerró en falso, señor González Cabaña. ¿Se ha reforzado la unión o la sociedad de gobierno entre Izquierda Unida y PSOE para seguir gobernando la Diputación, al menos hasta el día 23 de mayo? Bueno, para los tiempos que corren, que la estabilidad de los matrimonios no es lo más habitual, yo creo que nosotros vamos contracorriente, ¿no? Y de verdad que nuestra relación es estable en la Diputación Provincial. Lo que sí es verdad es que somos dos partidos, que aunque compartimos parte de un programa de progreso, tenemos nuestras diferencias, nuestros matices importantes, ¿no? Entonces, bueno, algún momento se han planteado situaciones que podía parecer que eran de confrontación entre dos socios de gobierno. No, no ha sido así. Hay un hecho puntual, hay una respuesta puntual a ese hecho por parte de Izquierda Unida. Hay lo que ocurre normalmente cuando hay que convivir dos proyectos en uno, ¿no? En un proyecto de gobierno. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido quedó claro todo entre nosotros. Y bueno, nuestra idea es, como está ocurriendo, aprobar los presupuestos como lo hemos aprobado y terminar la legislatura juntos. Usted, sí, una cuestión más. Sí, sí. Usted comentaba anteriormente, señor González Cabaña, que hoy recoge efectivamente la prensa provincial. El señor González Cabaña se la juega en las municipales del 2011, dice que siempre se la viene jugando desde estos últimos años. De hecho, es así. Cualquier formación política se la juega en unas elecciones. Son exámenes a los que uno se presenta. Tiene la impresión... Sí, pero yo lo que no entiendo, Guillermo, ¿por qué ese afán de personalizarlo ahora tanto en mí, no? No, bueno, quizás porque el señor González Cabaña, como él te reconoce hace un momento, ha estado muy entretenido en estos últimos meses y quizás ha estado más ahí en el candelero. Pero quiero decir... ¿Tiene la sensación, quizás por esas voces disidentes que últimamente están surgiendo en el partido a nivel, sobre todo provincial, de que sí realmente tienen una reválida muy importante el próximo año? Bueno, sería del género tonto que alguien se alegrara con estas cosas. No digo que se alegrara. Digo por parte de esas voces disidentes. Usted dice dentro que, del propio partido. Que ni son tantas ni tan voces. Vamos a ver, esto es muy claro, es decir. Nosotros tenemos un planteamiento que es ganar las elecciones municipales y como todo partido que se juega, vamos a utilizar la metáfora del fútbol, lo puedes ganar, lo puedes perder o lo puedes empatar, ¿no? Nosotros vamos a salir a ganar y está claro que aquí también pues yo soy el entrenador, por decirlo de alguna manera, pero bueno, lo que sí está claro es que lo que importa es el equipo, ¿no? Y no el entrenador. El entrenador es una parte del equipo. Entonces nosotros vamos a salir a ganar, vamos a intentar ganar, y quien no estuvo tan de acuerdo en este tiempo atrás con nuestros planteamientos, yo espero que participen, que aporten al equipo lo que tienen que aportar, que es lo que los ciudadanos quieren. Y nosotros en el 12, que es una fecha en esta provincia mágica, en el 12, después de las elecciones generales y autonómicas, cuando se celebre el Congreso Federal y el Regional, allá por detrás del verano del 12, tendremos que elegir o renovar el cargo de secretario general del partido en la provincia y de la ejecutiva provincial, y entonces cuando tocará. El diputado nacional Rafael Román, la parlamentaria socialista Raquel Real y la candidata Marta Meléndez dan una rueda de prensa hoy para hablar de los presupuestos del gobierno central y de la Junta de Andalucía. Ya sabemos que en cuanto al gobierno central se han arrancado grandes e importantes compromisos, por ejemplo el segundo puente. Ha sido una labor de todos, cada uno ha puesto su punto de vista y su esfuerzo, pero en los presupuestos de la Junta, querido presidente, secretario general del PSOE, no salimos muy bien parados, ¿eh? Bueno, mire usted, no es que no salga muy bien parado, estamos en un presupuesto de ajuste presupuestario y eso tiene que traducirse para todos los territorios, se traduce también para la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz no va a hacer una sesión en todo, ¿no? Es decir, se ha salvado el recorte en infraestructura del gobierno de España, porque no solo está ahí el puente que continúa, está el ferrocarril, está la terminación del aeropuerto de Jerez, está el ferrocarril en el campo de Gibraltar, en definitiva, ahí apuesta, está el BAN, no hay que olvidarlo. Que significa la garantía del empleo industrial en la Bahía de Cádiz para el sector naval para los próximos años. Sí, hay un esfuerzo importantísimo del gobierno de España y hay un esfuerzo también importante del gobierno de la Junta de Andalucía. Mire, todo lo que estábamos hablando al principio de esta entrevista en relación a Delphi, a Bahía Competitiva, eso no está ahora mismo en los presupuestos así pintado para Cádiz, pero terminará siendo para Cádiz una parte de lo que está pintado con carácter general en ese sentido.
Y mire usted, al principio de este curso escolar, yo no he visto inicio del curso escolar más tranquilo que el de este año, en un momento de ajuste presupuestario, con menos incidencia. Y mire usted, el hospital de la línea sigue los presupuestos de la Junta de Andalucía, pues el desdoble de la autovía desde Arco hasta Borno continúa programado en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Es decir, los presupuestos de la Junta de Andalucía, digamos, si tienen algo o pecan de algo, es que son menos espectaculares a la hora y menos gráficos a la hora de que los ciudadanos lo perciban. Porque en los presupuestos generales del Estado usted pinta el AVE y usted pinta el pedazo de puente este, y entonces a todo el mundo le llega la idea de que los presupuestos son buenos. Mire usted, iremos pintando cada día, porque cada día van niños al colegio en esta provincia, porque cada día hay enfermos que atender en los centros de salud y en los hospitales de esta provincia, que esta provincia tiene muchos hospitales, no hay que olvidarse, ¿eh? Estamos hablando del Hospital Punta Europa, del de la línea, del Hospital de Puerto Real, del Puerta del Mar, del Hospital de Jerez, 5 hospitales públicos y 3 hospitales concertados. De gran nivel, es decir, ya hay más todo lo demás que hay concertado. Bueno, pues eso está en los presupuestos de la Junta de Andalucía para Cádiz, lo que pasa que no pone para Cádiz, sino que pone para educación, para salud, para tal. Entonces, en el día a día, es que los presupuestos de la Junta de Andalucía son más para eso, para el día a día de los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay un esfuerzo importantísimo, como es el de la financiación local. Es decir, la Junta de Andalucía es la primera comunidad autónoma que puso un servicio de nivelación y ahora pone una participación en los tributos de la comunidad, que van a incrementar de manera notoria los presupuestos de todos los ayuntamientos. Paco, nuestros fans esperan una pregunta de este tipo. La semana pasada Pizarro hizo el foro Yoli con un tremendo apoyo político. Sí. Y hay gente que se pregunta, ¿es Luis Pizarro el líder político real de Cádiz? Luis Pizarro es un líder político de Andalucía y de España. No estoy yo ahora mismo haciendo peloteo. Digo, ¿por qué de España? Porque ¿quién fue el que organizó todo el proceso por el que Zapatero llega a la Secretaría General del Partido en España? Ya se le ha olvidado a la gente que Luis Pizarro estaba instalado en Ferraz y fue el organizador de ese congreso en el que la gente pensaba que el Partido Socialista se iba a destruir, y de ahí salió una opción que está gobernando España desde hace 6 años, casi 7. Por ejemplo, es por lo tanto un líder nacional Luis Pizarro. Cuando tú vas con Luis Pizarro, estás con Luis Pizarro en Madrid, en el Comité Federal del Partido, ves cómo todos los clásicos del partido y los menos clásicos del partido de todos los territorios de España se acercan a saludar a Luis, y el grado de relación que tienen de confidencialidad, de amistad con Luis Pizarro. Sí, es un líder nacional. Usted vaya preguntando por Andalucía y le dirán de Almería, desde Algeciras a Almería, o como decía la canción aquella de... no me acuerdo ahora. Bueno, todos reconocen el papel, el valor, lo que ha aportado y lo que sigue aportando Luis Pizarro a la política andaluza. Y que es un líder de Cádiz, claro que sí. Y a mucha honra. Pero le voy a decir una cosa. Quien lidera el Cádiz, el Partido Socialista, soy yo. Y es verdad que Luis Pizarro es como si se me hubiera aparecido la Virgen. En ese sentido. Porque una experiencia política como la de Luis Pizarro, difícil de encontrar. Sí, sería impagable. Yo tengo la suerte de tenerlo y gratis. Y si a eso le sumo Manolo Chávez o Alfredo Pérez Rubalcaba en esta provincia, pues, como digo, se me apareció la Virgen. Marta Meléndez, la candidata a la alcaldía de Cádiz, ¿sería la coprotagonista de Tom Cruise en Misión Imposible? No, ni mucho menos. Pienso que Marta Meléndez, no le voy a decir que es Lara Croft por aquello del videojuego de Alicia, pero podría serlo, ¿no? Yo creo que Marta Meléndez es una mujer valiente, y a mí me gusta por eso, ¿no? Además, como ahora se han empeñado en que todos los males que ocurren en esta ciudad son culpa de Marta Meléndez, y así lo leo y así lo veo, pues todavía más. Yo creo que es valiente, yo creo que es generosa con el partido al asumir esta responsabilidad. Y yo creo además que tiene una ilusión y unas ganas de ganar impresionante. Y además que sabe que su proyecto no es para el año que viene, que su proyecto es un proyecto de ahora hacia el futuro. Por lo tanto, Marta Meléndez no está en una misión imposible. Ganarle a Teófila Martínez es difícil, pero no imposible. Y yo creo que algo estará percibiendo Teófila en su entorno cuando todos los días hay 3 concejales disputándose el honor de ver quién
critica de manera más agria, más soez, más descortés en política a Marta Meléndez, ¿no? Y eso lo estamos viendo, nada más que leer los periódicos, ¿no? O escuchar los informes de esto. A ver quién hace más mérito. Entonces yo creo que algo tiene que estar zumbándole en los oídos a Teófila y a su entorno como para que se preocupen tanto de Marta Meléndez. Uh-huh. Porque si Marta Meléndez no fuera un riesgo para ellos, la dejarían tranquila, ¿no? La dejarían tranquila. Otra pregunta de nuestros fans y preguntan, ¿cuándo pica marca Marta Meléndez como funcionaria en Diputación? Marta Meléndez trabaja, como bien saben ustedes, de cara al Bicentenario, que es en el 12, ¿no? Y no es un trabajo de picar, no es cuestión de picar. Es una forma de hablar. Ah, hombre, yo podía preguntar dónde pican mucha gente del Partido Popular, pero ¿para qué voy a preguntarlo? Si es que ese no es mi estilo, esa no es mi forma. A mí la gente del Partido Popular que haga lo que le dé la gana. Pero una polémica que luego al final quedó ahí en agua. Es que todo lo que sea enredar, ponerle zancadilla a esta mujer, hacerla aparecer como una tramposa, todo vale. Mire usted, no. Esta mujer es muy trabajadora, esta mujer tiene... ha tenido una vida profesional y tiene una vida profesional en estos momentos y tiene una dedicación, aparte de esa vida profesional, que es la de ser o querer ser alcaldesa de esta ciudad. Entonces, no dejémonos de juego sucio. Discutamos su programa, su proyecto. Discutamos lo que tienen que discutir los políticos, pero fair play. No juego sucio, ¿no? No juego sucio. Porque ya estamos acostumbrados. Pongamos a quien pongamos en Cádiz, ya estamos acostumbrados. Mire, las declaraciones de Teófila ayer sobre Viviana Aído son repugnantes, en lo personal. No tienen nada de carga política. Nosotros le podíamos contestar a Teófila con cosas más fuertes, pero entiendo que ese no es el terreno de juego. Ese no es el terreno de juego. Así que, con sus críticas de ayer a Viviana, Teófila se sitúa en la corriente más dura de la derecha española, que lleva años, desde que Viviana fue ministra, lleva años centrando sus ataques en esta mujer simplemente porque ha sido el emblema de la igualdad en este país. De alguna forma, perdón, para cerrar el tema de Marta Meléndez, ¿le daría, su compañera, y estamos en un medio público, le daría algún consejo de cara a la lista, a la candidatura, que contara con los mejores, aun cuando los mejores no estén en su onda política? Mire, en este partido, nosotros a la hora de construir un proyecto municipal tan importante como es el de la capital de la provincia, de la ciudad de Cádiz, lógicamente tenemos que buscar lo mejor, y lo mejor es los que son más amigos tuyos y los que son menos amigos tuyos. Por ejemplo, Emilio Aragón. Bueno, eso es una decisión que tendrá que tomar el partido y que tendrá que valorar si Emilio Aragón, efectivamente. Emilio Aragón, como yo digo eso siempre, es que yo de Emilio no puedo hablar mal, ni aunque no fuera del PSOE, porque es mi amigo, ¿no? Porque es mi amigo. Y porque tengo un alto concepto de él. Entonces, será Marta la que, junto con el comité local y junto, lógicamente, con la opinión de la Ejecutiva Provincial, pues conformará su candidatura, ¿no? ¿Debería ser generosa, Paco? Yo creo que lo es, y yo creo que es su intención. Ahora, nunca la generosidad hay que entenderla porque esté fulano o mengana, con el mejor concepto del fulano y el mengana, ¿no? No porque esté fulano o mengana, eso no es generosidad. La generosidad hay que entenderla en un sentido mucho más amplio. Señor González Cabaña, tenemos que hacer un alto, pero antes yo me gustaría plantearle dos cositas. La primera, precisamente con lo que usted acaba de comentar hace un momento y con ese, por así decirlo, enfrentamiento más o menos habitual entre formaciones políticas, ¿entiende que el ciudadano, el que va a depositar la papeleta en la urna, cada vez esté más cansado de la clase política? No, mire usted, el ciudadano de lo que se cansa es de estar en el paro, de lo que se cansa es de tener una economía familiar apretada. ¿Y a quién le echa la culpa de eso? A los políticos muchas veces. Bueno, pues normal, con alguien nos tenemos que desahogar, para eso estamos los políticos también, forma parte de, como digo yo, de nuestra condición, el estar dispuesto a asumir que el ciudadano nos responsabilice de todos sus males en algún momento. Es como cuando la cosa va bien es al revés. Nadie se acuerda de los políticos, como si los políticos no hubiéramos contribuido a que la cosa fuese bien. Un árbitro en un partido de fútbol, que pasa desapercibido. Eso es. Entonces, ni somos tan responsables de las cuestiones malas ahora que las cosas van mal, ni fuimos tan responsables de las cuestiones buenas que no se nos reconocieron cuando las cosas fueron bien, ¿no? Somos simplemente gente que nos dedicamos a trabajar para solucionar problemas de otros que unas veces acertamos y otras veces nos equivocamos. Así de sencillo. Es como digo, es como los médicos decían, un médico no acierta al 100%, desgraciadamente. Y a lo mejor en 100 diagnósticos pues se ha confundido en 10. Vale,
Vale, lo importante es que acierte el 90, ¿no? Pues yo creo que nosotros tenemos una parte de eso también en relación con los ciudadanos y, bueno, cuando toca asumir nuestra responsabilidad hay que asumirla, pero no somos los culpables. Yo tendría que ver, hombre, hablando de los problemas de los ciudadanos, si algunos problemas a algunos ciudadanos no se los han buscado ellos mismos. Una última cuestión antes de la pausa. ¿Las aletas no es un hueso de aceituna que se ha atragantado en lo que puede ser el desarrollo industrial de esta provincia de la Bahía? No, mire usted, yo leí ayer la declaración del vicepresidente de la comisión, de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojo, significativas de lo que piensa la Confederación de Empresarios de Cádiz en relación a las aletas, pero yo le digo una cosa, las aletas es un proyecto de desarrollo de esta provincia que al que no vamos a renunciar en ningún momento del Partido Socialista. No hemos renunciado ni en los momentos de mayor dificultad, que es cuando una sentencia del Supremo te tumba un proyecto. Hemos trabajado y ya hemos terminado ese trabajo para conciliar el proyecto con el espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo, y el proyecto va a continuar, le pese a quien le pese. A alguien le gustaría que fuese un proyecto fracasado, simplemente para, desde su punto de vista a lo mejor, ganar batallas políticas. Pero con la pérdida de proyectos como este, no se gana nada políticamente. Hacemos ahora sí ese alto y seguimos dialogando con el señor González Cabaña. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el nuevo pabellón deportivo de Mirandilla con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. En Vistahermosa, el puerto de Santa María, Hotel Los Gándalos te ofrece este verano su restaurante Altamira, su porche y su nueva terraza jardín especial para cenas en familia o con amigos. No lo dudes, visítanos y compruébalo tú mismo. No tenemos ningún ofertón, pero sí te ofrecemos calidad, buen servicio y sin duda un precio asequible. Haz tu reserva al teléfono 956 87 34 11. Disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz. El Cantábrico. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido la báscula con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Sí.
9:38 en este momento de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días, en Onda Cádiz, en Radio y Televisión. 5 minutos nada más, apenas, nos quedan de este largo diálogo, para mí encantador, como siempre, con don Francisco González Cabaña, presidente de la Diputación Provincial de Cádiz. Muy rápidamente, Paco, dos ciudades, una San Fernando, clave, y otra, más clave todavía, o clava en el corazón, depende, Jerez de la Frontera, donde hay una serie de acontecimientos judiciales en el PSOE, en el PEA, el antiguo alcalde, en fin, hay una situación muy complicada, la gente está muy preocupada con el futuro de la ciudad y el futuro de la propia alcaldesa. Empezamos por lo más difícil, por Jerez. No, Jerez, yo creo que bueno, la situación no ha sido fácil, porque en momentos de crisis todo aquello que hicieron mal Pedro Pacheco, María José García Pelayo, ha caído sobre el gobierno de Pilar Sánchez, ¿no? Eso es lo primero. Ahora hay unos procesos judiciales en marcha. La vida política en Jerez ha tendido siempre mucho a judicializarse, ¿no? Yo ya advertí de que no era bueno judicializar la vida política, lo dije en un medio de comunicación escrito importante de Jerez, ¿no? De que esto, cuando se le da el botón de la justicia, esto se sabe cómo empieza, pero nunca cómo acaba, ¿no? Bueno, a partir de ahí yo espero que el proceso judicial termine bien desde las posiciones del Partido Socialista y todo quede en eso, en que alguien intentó que la justicia le hiciera el trabajo sucio, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y por otro lado, dificultades en el momento de elección de la candidata, pues ninguna. Hablan de mi informe el día que se pueda conocer, como aquello que pasó en Sevilla en el mes de marzo, verán ustedes que no es determinante para nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se ha hecho de un grano una montaña de arena en ese sentido. Ahora, el apoyo total a Pilar Sánchez, al Partido Socialista, para ganar las próximas elecciones, porque creo que podemos hacerlo otra vez en Jerez, ¿no? Eso, Fernando, el punto de vista, sí. Es una ciudad clave, bueno, y ahí cabe una historia. O gobierna en solitario el PSOE, o difícil lo va a tener. Bueno, o gobierna en solitario el PSOE, o después de las elecciones ya veremos, ¿no? Hay un pacto. Nosotros optamos a conseguir la mayoría absoluta en San Fernando. Es lo que buscamos, es lo que queremos, es lo que estuvimos a punto de conseguir, es lo que creo que podemos conseguir en esta. De no ser así, pues la política siempre tiene la capacidad de reconducir situaciones, ¿no? Hay que tener la capacidad de reconducir situaciones, y en eso estaremos, ¿no? Y en eso trabajaremos, pero nuestro objetivo ahora mismo, está muy claro, es uno, y es ganar por mayoría absoluta y gobernar. Muy bien. Sí, yo una última cuestión por mi parte. ¿Le ha sorprendido, hablando de San Fernando, el dictamen del tribunal que...? En absoluto, yo estoy convencido de que el Tribunal de Cuentas va a determinar que existen responsabilidades. Pero bueno, no me quiero anticipar a lo que va a ocurrir. Se ha querido descalificar el informe de la Cámara de Cuentas. Esfuerzo inútil, tonto, ingenuo, mediante un informe privado. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Yo mañana, si me condena un tribunal o si me condena con esto, voy y presento un informe privado que pago yo y que dice que soy muy bueno. No. Mire usted, el informe de la Cámara de Cuentas tiene sus intríngulis y tiene sus cargas. Y ha demostrado una realidad, que han desaparecido 7,5 millones de euros. Ahora el Tribunal de Cuentas, que tiene otra capacidad, que es ya una mayor capacidad, no solo de auditoría económica, sino también capacidad de determinar responsabilidades de tipo jurídico, pues va a intervenir. Y yo estoy convencido de que va a confirmar todos los extremos, y si no más, de lo que ha sido el informe de la Cámara de Cuentas. ¿Y la sobre el tranvía, la sorprendió también esa decisión? Bueno, me sorprendió, pero bueno, tampoco dramatizo, la obra continúa, y habrá que dar cumplimiento a lo que es la sentencia. Bueno, pues solamente una pregunta ya de carácter personal. La agenda sigue ahora. Hay una reunión con la gente de Delfín. Sí, ahora dentro de pocos minutos. También quieres pasar por el tanatorio. A ver la familia de Gunza, sí. Bueno, y a nivel personal, en los últimos años han cambiado muchas cosas en la vida de Paco Cabaña. Y dicen algunos que algunas han sido definitivas para un reenfoque de su punto de vista sobre todo, absolutamente. No, incluso sobre la política. No, está claro. Yo lo digo siempre muy claro. Es decir, desde la experiencia personal tan dura que yo viví hace 3 años y pico, uno lo
relativiza ya todo, ¿no? Y valores que uno tenía como absoluto se convierten en valores relativos, ¿no? En la vida, en la política, en todo, ¿no? Entonces, relativizar las cosas yo creo que es bueno, ¿no? Es bueno porque te aleja además de posiciones de digamos, de que tu pensamiento es lo único que importa o que tu posición es la única válida. No. Y por lo tanto, cuando lo relativizas todo, pues te importa un pito, por decirlo de una manera amable, cuestiones que en otro momento podían ser sangrantes o que otros la ven como sangrantes. Yo las veo como normales, como que ahí están, y si no, no podría haber pasado por esta situación de dificultad interna en el partido que algunos me querían plantear con la diplomacia con la que he pasado. En otros tiempos hubiera sacado la ametralladora de gran calibre y ya está, pero no. Bueno. Creo que las cosas son relativas. Paco, el último minuto, que no es el último, el penúltimo, como somos un poquito gitanos aquí todos. Sí, me estáis robando el tiempo. El último minuto, para ti, para que digas lo que quieras y para que te expreses con absoluta libertad. Lo primero que quiero es agradeceros la invitación, ¿no? Lo segundo, decir y plantear que el proyecto político que yo defiendo y que yo represento en la provincia es un proyecto que ha transformado esta provincia en positivo desde una situación que si miramos atrás nos asustaría ahora plantear un flashback de hace 15 años en esta provincia, de hace 25 años en esta provincia. Yo creo que nos asustaría un poco a todos porque parece que la situación que ahora tenemos de infraestructura, de equipamiento, de todo, fue siempre igual, ¿no? Pues no fue siempre igual. Fue pues un placer, Paco, compartir este tiempo contigo. No te demores tantos meses la próxima vez en venir. No, hombre, no. Que estás invitado. Voy a venir aquí para celebrar con vosotros la victoria del PSOE en las elecciones. Pues será bienvenido democráticamente. Muy bien. Ahora va a entrar en este estudio, por cierto, Hugo Vaca. Bueno, es un buen amigo, aunque futbolísticamente diferimos en algunos momentos. Bueno. Por cierto, si eso ocurriera, que se mantenga el empleo y que se mantenga la democracia. Hombre, así será. En un medio señor José de Cabaña, ha sido un auténtico placer contar con usted. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Hasta luego. 15 segundos, el tiempo en el que el señor González Cabaña, al que le hemos robado eso sí ahora 5 minutos, de su tiempo muy, 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 muy pillado, al que le agradecemos su presencia, de verdad que sí, y cambiamos rápidamente de asunto. Enseguida volvemos. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Centro Náutico Municipal de Puntales con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. 15 minutos para llegar a las 10 de la mañana de este lunes 22 de noviembre de 2010. Se sienta también rápidamente en nuestro estudio nuestro compañero del submarino amarillo, Hugo Alberto Vaca Becaria, que es así como se llama. Todo el mundo lo conocemos como Hugo Vaca. Hugo, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Esta mañana has monopolizado tú indirectamente el deporte, las portadas, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no sé, ¿ha venido Cabaña y gana el Cádiz o gana el Cádiz y viene Cabaña? No, bueno, creo que ha ganado el Cádiz porque tiene equipo y, bueno, en esta categoría y sobre todo hacía falta un cambio de rumbo. El Risto Vidaco hoy creo que pegó de buena gente. José González llegó al Cádiz hace apenas una semana, poco más. Un hombre el que, bueno, su unión con Cádiz y con el Cádiz, no olvidemos que fue el hombre que lo ascendió a segunda división hace apenas tres temporadas, creo que fue concretamente tres temporadas. No más, cuando ascendió fue en la 2002-2003. 2003, efectivamente, hace más. Y que se ha recurrido a él como el hombre que puede salvar la situación de un equipo, no solamente de dejarlo o hacer que permanezca en segunda división B, aspirar a ascender a segunda división A, sino devolverle un poquito la ilusión a una afición que parece es mentira que le haya dado la vuelta y la espalda al Cádiz, Hugo. Bueno, yo creo que todo tiene un porqué. Pienso que las cosas en la vida no caen solas, o sea, yo creo que hay errores que se han cometido y eso ha provocado el debacle y la huida, podemos decir, de la afición, cuando fue una afición nueva, una afición joven, una afición con ilusión, y creo que no se hicieron las cosas bien para seguir alimentando esa afición y que siguiera apoyando a su equipo. Creo que se hicieron bastantes cosas mal, las hemos ido denunciando día a día, ahora ya no es cuestión porque pienso que ya el daño está hecho, ahora lo que cabe es pasar página e intentar devolver esa ilusión y todo lo que ha sido el Cádiz para los aficionados cadistas. Decía hace unos 15 días en esta misma mesa, tuvimos oportunidad de hablar
con Enrique Huguet, el presidente del Cádiz, que aceptaba la invitación a pesar de las muchas cosas que siempre le tienen atareado, y decía que algo que siempre ha distinguido a la afición amarilla ha sido su parroquia, su gente, la afición cadista, la amarilla y azul, que ha seguido y ha alentado al Cádiz allá donde haya hecho falta. Todavía viene a la memoria aquel famoso pasodoble letra de carnaval que decían: contra el mármol es Macael, el Carranza se llenaba. Pero, y decía Enrique, la afición tiene que estar con el Cádiz, únicamente con la afición unida, como siempre lo ha hecho con el equipo, se podrán hacer cosas. Sí, está muy bien, como eslogan publicitario. Pero hay que darle algo a la afición también. Claro, como eslogan también hay que llamar a la afición, todo está muy bien, pero yo creo que hay que, aquí en esta radio, tienen que trabajar día a día, buscar nuevas cosas para que el oyente siga siendo fiel y para que incluso se vayan incrementando. Y entonces, en todos los órdenes de vida pasa lo mismo. Creo que hubo que hacer cosas que se hicieron mal y, bueno, y se podrían haber hecho de otra manera. Hay un principio. Yo creo que con José González, como bien decías antes, en el año 2002-2003, cuando se asciende a la segunda división A, la 2003-2004 se queda séptimo con José González haciendo una campaña muy meritoria, después de 10 años sin estar en la segunda división del fútbol español. Después viene Víctor Espárrago, se consigue un ascenso a primera división, y justamente después de estar en primera división de una forma muy digna, para lo poco con que se contaba, se iba a una carrera de Fórmula 1, se iba con un 600. Y sin embargo el 600 tuvo la dignidad de estar hasta último allá en Getafe, el penúltimo partido que se podría haber salvado. Entonces la afición reconoció eso. Yo pienso que aquello del aplauso de la afición del Cádiz allá en Getafe y la posterior cuando se ganó 5-0, me parece que fue al Málaga aquí, que salió el público ovacionado y muchos dijeron que se había celebrado un descenso, que eso era inadmisible. Yo creo que no se había celebrado un descenso, se había reconocido un esfuerzo, que es muy diferente. Y siguió eso, pero claro, vino el cambio de Víctor Espárrago por Oli, un hombre que había dado muchísimo al Cádiz, como es Oliverio Jesús Álvarez, pero que su carrera de entrenador todavía no había comenzado y quería hacerlo en Cádiz, con todo lo que conlleva ello. Y si bien es cierto que Oli conocía mucho la plantilla también conocía mucho a Oli, y había algunos futbolistas incluso que no tenían buen feeling con el entrenador asturiano. Hugo, como compañero y además persona que no te callas y que dices lo que piensas, ¿era más fácil informar con la anterior ejecutiva del Cádiz o es más fácil hacerlo ahora? ¿Cómo ha sido el trato con los medios de comunicación, teniendo en cuenta esa habitual afición que tenemos los medios a pontificar, a saber de todo y a ser los mejores? Porque decidimos la alineación, pensamos que somos los mejores entrenadores, en fin. ¿Cómo es la relación con los medios antes y cómo es ahora? No, la relación con los medios, yo la verdad que yo llevo 8 meses en Onda Cádiz y aquí no he tenido ningún tipo de problema, al contrario, eso han sido para bienes y ha sido facilidad para el trabajo. Por parte del Cádiz, ¿no? Sí, sí, por parte del Cádiz. Anteriormente también había facilidad para el trabajo, lo que pasa que no había autocrítica. Entonces, cuando alguien comentaba algo que no gustaba en el seno de la directiva del Cádiz Club de Fútbol, del Consejo de Administración, decía que se iba en contra. Y esas son las cosas que estamos comentando ahora. No hubo nunca autocrítica, hubo siempre palmeo, todos somos los mejores, estamos haciendo las cosas extraordinariamente bien. Y entonces yo siempre digo que los elogios debilitan, la crítica fortifica, te hace más fuerte. Y, así nos ha ido, ¿verdad? Es que justamente eso es lo que ha sido. Creyéndonos el ombligo del mundo. Efectivamente, entonces parecía que la afición siempre iba a estar apoyando, que iba a hacer colas para hacer colas para hacer colas, porque hubo cola para hacer cola. Me remito a cuando se estuvo en primera división, cuando se estuvo en segunda división, había colas absolutamente para todo, para merchandising, para publicidad estática, para todo. Había, entonces se entró una cantidad importantísima de dinero, pero ese dinero creo que no se invirtió bien, no se invirtió donde se debió invertir. Hugo, hablábamos anteriormente de técnicos, de José, de Oli, el asturiano Oli, un hombre que no en ningún momento se le va a dejar de reconocer el cariño inmenso que tenía por Cádiz. Javi Gracia, otro hombre en el que también se confió por parte de la directiva del Cádiz. ¿Ha existido quizás cierta impaciencia en el equipo amarillo en estos últimos años en devolver al equipo a esa época que vivió, que fue de esplendor? Claro. Y a mí me tocó vivir esa época que tú has tenido aquí a jugadores como Mejía, como Juan José, como, entonces tuvimos la suerte, podemos Luque, decir, exactamente, Manolito, Mil, Manolito, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de vivir la época más importante del Cádiz en su historia.
Yo estuve 5 años en el Cádiz y luego tuve 8 años como secretario técnico, 6 de ellos en primera división. Teníamos la figura de Manuel Irigoyen atrás. Entonces creo que un hombre tremendamente exigente. O sea, Irigoyen... Pero apostaba por lo seguro. Sí, 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 sobre todo era muy listo. Era muy listo y bueno, y pensaba en Cádiz, no pensaba de todo lo que hacía, lo hacía por Cádiz y por el Cádiz Club de Fútbol, o sea, en este caso. Se habla, no todo el mundo que hace cosas está bien visto, porque incluso Irigoyen estuvo muy, muy criticado. Entonces se reconocía del Puente Carranza para afuera, se le reconocían todos los méritos, del Puente Carranza para adentro. Me acuerdo que muchas, refiriéndonos al carnaval, muchas letras de carnaval también han sido dedicadas a don Manuel, ¿no? Y entonces, yo creo que esa sombra, esa alargada sombra de Irigoyen, todavía pesa sobre el Cádiz Club de Fútbol actual. Aunque ya es Sociedad Anónima Deportiva. Una cosa, Hugo, perdona, ese tema del 600 que recordaba, eso llegó al corazón. Un equipo puede no tener recursos, son imprescindibles, ¿no? Porque hay que hacer política de fichaje y tal. Pero, ¿por qué aquel Cádiz triunfó? ¿Y por qué el actual Cádiz y el anterior en los últimos años no logra salir adelante? ¿Por qué aquello triunfó? Yo porque no los sé. Viejos rockeros nunca mueren. Claro, no, son épocas diferentes, pero bueno, yo creo que había una cosa fundamental. ¿El fútbol? Era el, así, el fútbol, pero que ahora con la Sociedad Anónima Deportiva ya es menos fútbol, ¿eh? Si no, vemos la Liga de Primera División, que hay dos equipos que están por una liga y el resto por otra. Dice que es la mejor liga del mundo, imposible. Imposible, tú no puedes estar en 10 jornadas a 8 puntos del tercero. Y la temporada pasada se terminó a 20 y pico puntos del tercero. Entonces, esto no es una liga competitiva. Y los repartos económicos son todos para el Madrid y para el Barcelona, que se pueden seguir reforzando, mientras que el resto dice, los campos están llenos donde juega Madrid y Barcelona. Ayer vimos un Deportivo de La Coruña que había menos de media entrada, vimos al Sevilla con menos de media entrada con un Mallorca, vemos todos los campos de fútbol que la gente está huyendo de los campos de fútbol, primero por la crisis galopante que hay. Y después porque hay mucho, esto es un reflejo de la sociedad. Hay 2 millonarios y el resto, los curritos. Y los de segunda ya no son ni curritos, la clase media, venida menos. ¿Eso que estás diciendo? Perdona, ¿por qué triunfó el Cádiz? Bueno, la calle 600 creo que triunfó porque hubo un grupo humano muy importante. Un grupo humano que de amigos, un grupo de amigos, un grupo de gente solidaria, gente comprometida, gente con dedicación, gente con hambre de deporte. O sea, que, yo me acuerdo de la época nuestra, yo firmé el contrato por el Cádiz y el dinero era muy poco, no era mucho dinero, pero yo quería éxitos deportivos. A mí no me importaba el dinero, a mí me llena mucho más satisfacción haber ascendido en Elche con ese equipo y haber ganado el primer trofeo Carranza para las vitrinas del Cádiz, que el dinero que puede haber ganado en el fútbol. Entonces esas son las sensaciones que quedo. Por eso cuando me dicen, ¿tú no sientes nostalgia por el fútbol? Digo, no. No, porque yo viví intensamente los momentos que tuve que vivir en el fútbol. Ahora me dedico a otra cosa y pienso en lo que estoy ahora dedicando. Hay que saber vivir el tiempo y el momento. De lo que estás comentando ahora, después de algún comentario, pero anoche escuchaba yo al hilo de lo que decías, de que el fútbol ya no es lo que era ir a un campo de fútbol. Anoche le escuchaba y me he quedado con esta frase que le acabo de recordar, con un comentario que hace cada noche Pepe Domingo Castaño en el partido de las 12 en la cadena COPE, y decía, una nueva jornada futbolística se acaba de desangrar a sus dos orillas. Los ricos siguen siendo muy ricos y los pobres muy pobres. Claro, es que estamos cuando la sociedad, estamos en el tercer mundo parece, ¿no? O sea, yo he estado en Sao Paulo, en Brasil, y veía a los ricos con sus pedazos de mansiones y esto, y al lado una chabola, claro, los ricos apoyados con policías y con toda la gendarmería en la puerta de su casa, con lo cual tampoco los ricos viven bien. Porque también están al lado, están viendo la miseria, están viendo la intranquilidad y están viendo la inseguridad, que sus hijos no pueden ir al colegio, tienen que ir también con guardaespaldas y demás. Entonces, un poco de eso, extrapolándolo al tema deportivo, o sea, estás viendo que son demasiado ricos, entonces ya son bochornosamente ricos. Me estoy refiriendo, y tú lo sabes perfectamente, a ese contundente y humillante 0-8 del Barça en Almería. Claro. Por ejemplo, se humilla al más débil y el grande sigue siendo muy grande. Y el Almería, que jugó mal, le meten 8 en su casa. Y cesan al entrenador. Y ahora dicen, y el Madrid le mete 5 a un buen Bilbao, a un buen Atleti. Entonces, quiere decir que a un equipo que ha jugado muy bien, le meten 5 goles sin despeinarse. Tú cuando ocupabas tu puesto en la defensa del Cádiz, el romanticismo del fútbol se ha perdido muchísimo ya, ¿no, Hugo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahí quedan futbolistas que son sienten los colores, pero que cada día se ves menos esas posibilidades. Yo lo que pasa que a mí un tema especial. Tú metías la pierna, ya un central no mete la pierna. Casi. No, sí, pero la meten mal. Pero bueno. Bueno, meten la pata. Meten la pata, no meten la pierna. Yo lo que pienso que a mí, como yo llegué a Cádiz y los gaditanos, en este caso Linares, Luque, Josemi, el propio Ricardo Ibáñez, que aunque vine a sustituir a él y es vasco, y me enseñaron a querer a Cádiz. Yo estaba paraba en la barrio La Viña, paraba en el valle al lado de Simago, paraba por el centro, por la calle Feducci, nosotros nos fuimos criando en Cádiz y nos fuimos, yo me fui enamorando de Cádiz. Bueno, me enamoró el primer día que llegué, llegar en pleno mes de agosto, medio de agosto, y entrar por Cádiz con el ambiente que había, dije, ¿dónde me quedo yo? ¿Dónde hay que firmar? en un papel de diario, en cualquier lado firmamos. Es cierto. Y entonces, son ya cuánto, más de 30 años, ¿no? Aquí, 32, 32 78. Años en Cádiz. Volvemos a la actualidad del Cádiz. José González tiene una papeleta muy difícil por delante, que es la de, en primer lugar, devolver al Cádiz, o al menos mantenerlo entre los cuatro primeros puestos, que le dé opción, en primer lugar, a jugar una liguilla de ascenso, y en segundo lugar, a ser campeón y tener más posibilidades. Y eso como primera cuestión. La segunda, si es posible, conseguir el ascenso. Es un hombre al que habría que darle continuidad, caso de que pase lo que pase con el Cádiz cuando termine la temporada, ¿o no? No, yo creo que sí. José ha demostrado en Cádiz las dos etapas que ha estado, la primera que comentábamos con el ascenso y el séptimo puesto en segunda, la segunda vez vino detrás de Oli y ahí sí también recuperó el equipo y quedó quinto. O sea que José en Cádiz y en el Cádiz Club de Fútbol ha hecho las cosas muy bien, por no decir de una forma excelente. Entonces, un hombre muy trabajador, muy meticuloso, o sea, y creo que era la primera opción de Roberto Suárez también en el principio de temporada. Lo que pasa es que temas económicos imposibilitaron que viniera. Ahora las cosas parece que han cambiado un poco y bueno, y ha tenido que transigir tanto el club como, bueno, el club ha transigido poco porque los administradores judiciales te ponen unas cantidades, te ponen un tope y ahí no podés moverte. O sea que el que creo que ha transigido aquí ha sido el propio José González, el que ha aceptado este envite, y bueno, con determinación, con ilusión, porque cree que Cádiz puede tener una plantilla, no una super plantilla, una buena plantilla, y a la buena plantilla hay que sacarle buenos rendimientos. ¿Tú entiendes entonces que se va a ir mejorando? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el equipo tiene margen de mejora. Con Risto Vidakovic, el equipo intentó, pero fue una cosa más light, un equipo muy descafeinado, un equipo que quería jugar bien al fútbol, pero en esta categoría es complicado, el aspecto defensivo no se cuidó, o sea, pensó que tenía una plantilla muy buena, se pensó nada más que en atacar, pero claro, las buenas plantillas, y ahora nos referimos al Madrid, que la temporada pasada hizo un campañón, y sin embargo este año ha reforzado la defensa y está viéndose un equipo mucho más sólido, un equipo más fiable, y creo que eso es lo que está haciendo José González. Ya lo hizo la vez pasada cuando entró, que empató con Las Palmas 0-0, que la intención era mantener la portería cero, lo ha conseguido en este primer partido, y manteniendo la portería cero ganas el partido con una ocasión que te haya llegado, ¿entendés? Entonces, creo que de esta manera el Cádiz tiene margen de mejora y, bueno, y poco a poco, a la afición, que es lo que venimos hablando siempre, se la llama desde el buen juego del equipo. Se habló mucho, Hugo, del señor Vidal Tomé, don David, que podría ser un hombre que podía también hacerse cargo de las riendas del Cádiz. Incluso se llegó a nombrar también a nuestro compañero, a Ramón. Incluso es José, porque es el que está naturalmente el mejor entrenador que puede tener el Cádiz ahora mismo. Yo creo que tal como estaba la situación ahora, José era el entrenador como que, se dice en el argot taurino, es el que puede parar y templar un poquito el tema. Sí, ahora mismo, porque José, por la trayectoria que tiene, tanto David Vidal y Ramón Blanco, los dos han demostrado con creces que están capacitados para llevar el equipo como el Cádiz Club de Fútbol. O sea, en su época, incluso ellos dos son los que más han apostado por la cantera, algo que ahora mismo está reclamando, se está pidiendo a viva voz, ¿no? Que la cantera. Entonces, pero para el momento actual, yo creo que incluso Ramón hubiera tenido un hándicap bastante importante, que es el haber estado dedicado a los medios de comunicación durante 3 o 4 años que lleva en Onda Cádiz, y ahí todas estas cosas, vos sabés que el aficionado se va quedando con todo, y una cosa es decir y otra cosa es hacer. Si cuando vos decís y no haces,
o no te, por no te sale, porque realmente son otras cosas, empiezan a llover las críticas y hubiera tenido mucho más inconveniente. José no tenía ese problema. José había tenido, posiblemente descendió con el Murcia el año pasado, o estuvo en Albacete, pero resulta que en Cádiz, en el Cádiz Club de Fútbol, lo que lo ha hecho muy, muy bien. Ese es el problema, por decirlo de alguna manera. Por cierto, ya no existen en el, y hablo en líneas generales, en el Cádiz tampoco iba a ser una excepción, ya no existen esos famosos arietes, esos hombres rompedores o esos hombres que pisaban con decisión el área. Te hablo también del Cádiz, pues no sé, te hablo de Mágico González, te hablo de, no sé, de Mané, te hablo de Baena rematando de cabeza, era único, te hablo de incluso de Derticia, un hombre que tenía una ratonería dentro del área tremenda. Esos hombres ya no existen así, ¿o no? Existe, pero está muy caro. Estamos hablando de un Cádiz de primera división. Estamos hablando de un Paco Baena que fue traspasado al Atlético de Madrid. Estamos hablando de un Mané que fue un fenómeno en, por la banda o por el centro, por donde jugase. Estamos hablando después de Derticia, que venía de la Fiorentina de Italia. Estamos hablando de Tilico, que venía del Sao Paulo, campeón del mundo y campeón de la Brasileirao, el campeón. Sí, lo hay, brasileño. Pero no se puede pagar, ¿no? Claro, o sea, ahora mismo te tienes que buscar... No, otras cosas. Ojo, pero esos jugadores también aquí vinieron libres, o sea, no fueron uh-huh. jugadores que haya costado su fichaje. Valía cara su ficha, pero no el fichaje en sí, ¿no? O sea que, por eso te digo, siempre con trabajo, con dedicación y con buen tino se pueden conseguir cosas, porque aparte la suerte que tuvimos, que los nombres que estás diciendo, que aparte de ser muy buenos futbolistas, eran unas excelentes personas. Personas, cierto. Y lo pudimos comprobar aquella época que tú recordarás conmigo, cuando seguíamos al Cádiz en primera y en segunda división. Por cierto, un jugador de fútbol, y lo dice un hombre cuya experiencia con Hugo Vaca sabe todo lo que hay que saber de este mundo del fútbol, dentro y fuera. No, ni mucho menos. Lo sabes, y tú sabes que sí que lo sabes, como jugador, un gran defensa que lo fue, un gran entrenador también que lo fue, secretario técnico mucho tiempo, un jugador de fútbol cuesta 90 millones de euros. Vamos a ver. Vamos, que un futbolista cuesta lo que tú quieras pagar, está la ley de la oferta y la demanda. Sí, tienes que pagarlo. Claro, lo que pasa es que igual 90 millones de euros los rentabilizas con un futbolista y 30 millones de euros no los rentabilizas con otro futbolista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a decir, mira, Beckham costaba un dineral, pero su figura, el merchandising, todo lo que movía Beckham a su alrededor, la publicidad, todo esto, que era compartida con el Real Madrid le sacó dinero, y gracias a él, a Beckham, compró otro futbolista. Entonces, cobraba Beckham muchísimo, pero generaba. Lo malo de esto es cuando vos cobras y no generás. Pero el aficionado al final se pregunta, oiga, a mí me importa poco las camisetas que usted venda, pero el equipo no gana. Vamos a ver, pero con la camiseta que tú vendes tú puedes hacer más fichajes, y como puedes hacer más fichajes, pues, o sea que esto es una rueda. Y como aparte que esto es un auténtico negocio, total, aunque Real Madrid, Barcelona, Bilbao y Osasuna de Pamplona todavía son clubes de fútbol, no son sociedad anónima deportiva, porque teóricamente, y eso lo pongo entre comillas, el teóricamente no han tenido déficit. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que te recalifican un terreno cada 2x3, tú compras la ciudad deportiva allá en La Paz, al lado de la Castellana, y la recalifica porque el alcalde de turno te la da, entonces bueno, ahora te formas una millonada, como recalificaron también la esquina del Bernabéu, y como recalificaron muchas cosas, eso te da posibilidades económicas, y eso, los terrenos del y dentro campo poco español, van a recalificar Valdebebe y se van a ir al Corcón, pero bueno, han recalificado, y es que el perfil de Madrid ha quedado modificado por las torres gigantescas que se las, ven las Kio, ¿no? Las que son no, las nuevas, las de la ciudad de Madrid, las torres, los rascacielos han modificado el perfil, el skyline de Madrid, es impresionante, ¿no? ¿A dónde va a llegar todo esto? Porque esto llegará un momento que efectivamente no es que la gente haya perdido interés por el fútbol, se sigue yendo a los estadios, pero muchísimo menos que antes, eso está claro. Nada más que hay que ver por la pequeña... Bueno, habrá que esperar el lunes que viene al encuentro entre Madrid y Barcelona, que se va a jugar el lunes, pero habrá que esperar a ver cómo está. Esos campos sí se llenan, naturalmente, pero claro, ver un estadio por la televisión, Hugo, de encuentros de primera división de equipos que están ahí en la élite, y ver los campos a tres cuartas, media, te da que pensar. Claro, es que eso es lo que es lo preocupante, pero como la Liga de Fútbol Profesional también la manejan ellos, son 42 equipos, los 20 de primera y los 22 de segunda, pero la manejan Madrid y Barcelona.
O sea que entonces es muy difícil que los demás equipos puedan hacer, porque incluso han amenazado a hacer una liga europea. O sea, Manchester, Chelsea o Liverpool, Madrid, Barcelona, Inter, Juventus o el Milán, o sea, hacer una liga europea con una amenaza. Entonces, bueno, si se quieren ir, que se vayan y ya está, pero realmente la liga española indiscutiblemente necesita del Real Madrid, necesita del Barcelona, pero no están, o sea, los medios de comunicación. Marca es un periódico de tirada nacional. O sea, todo el mundo hablamos del catalanismo, está bien, Mundo Deportivo, Sport, ellos son catalanes, vale. Te gustarán más o menos, pero el Marca y el A son... Marca son españoles, teóricamente. Hasta la página 15 tú no abres el periódico porque habla nada más que del Madrid, y después tiene tres páginas para todo el resto de los equipos de primera división. Entonces eso es lamentable, aunque después las desconexiones, diríamos, de cada uno de los sitios, de ahora hay redacciones en toda la parte de España, en cada comunidad hay una redacción, y te meten esa una o dos páginas de tu equipo. Pero el de ahí, yo no sé aquí lo que pasa en Santander, no sé lo que pasa, como antes, que vos comprabas un periódico de tirada nacional y conocías perfectamente lo que estaba ocurriendo en todo el territorio. Eso es de un catetismo total, como la TDT, que solamente puedes ver las televisiones de tu zona. Claro. Y no puedes ver qué pasa en la provincia. Pero eso ya es obligado por la ley, ¿vale? Pero lo otro es que, vamos a ver, estamos hablando de España. Yo soy español y yo quiero saber lo que pasa en España. Que el catalán se desmarca porque quiere, bueno, no vale, el catalán, pero de Madrid, cuando es el centro del país, la capital, y tiene un periódico de tirada nacional, yo no sé, o sea, eso nos viene bien a nosotros, tanto que todas las televisiones resulta que hablen del Madrid y el Barcelona, y nosotros podemos hablar todo lo que quiera de nuestro Cádiz, que es lo que nos interesa a nosotros. O como la televisión autonómica andaluza, que solamente existe para ellos Sevilla Betis. Esa es otra, o sea, que vamos a ver. Y aparte juega el Betis y se televisa por Canal Sur. Juega cualquier otro equipo andaluz de segunda división por la 2. O sea, están haciendo unas diferencias grandísimas. Estamos de acuerdo, Sevilla es precioso. O sea, Sevilla es una capital no impresionante. Pero vamos a ver y vamos a tener un poco de equidad con los demás equipos andaluces. Hablando de fútbol, no me meto en ningún otro terreno porque no son los míos. Eso pero, desde luego. Pero en el fútbol realmente hay una... Pero aparte, lo hacen tan... El problema de esto es que la gente de Cádiz, o sea, nuestros compañeros de Canal Sur Cádiz, por ejemplo, o Algeciras o Jerez, que forman las tres delegaciones reciben todos los insultos y todos los desprecios de la gente, cuando realmente los responsables son otros, y recaen sobre nuestro compañero, porque no tiene qué más quisieran nuestro compañero que tener mucho tiempo, más claro. Cancha a nivel regional. Esa es la ventaja que tenemos en una emisora municipal, que nos podemos dedicar no solamente al equipo amarillo, que es nuestro fin y nuestro objetivo, sino a todo el resto de equipos. Ya finalizando, Hugo, ¿cuántas tarjetas rojas te han sacado en tu época de jugador? Dos, pero fueron justamente en primera división. Lo sabía. ¿Y fueron justas? No, vamos a ver, una sí, porque era contra el Valladolid. Yo tenía una tarjeta amarilla y se escapaba Ali, que era Ali Navarro, un argentino que tenía el Valladolid, y le puse el cuerpo delante porque, y entonces una obstrucción clara, tarjeta amarilla clara, en la segunda, sin ningún tipo de problema. Pero en Gijón, con Emilio Guruceta Muro, que paz descanse, pero que para mí no era ni buen árbitro ni muchísimo menos, aunque tuviera mucha fama. Aunque, sí, fama la tenía, pero que era lo que pasa muchas veces con la fama, vives de la fama y no progresas. El árbitro maniquí, que le decía. Sí, y fue contra el Sporting, un partido que no tenía trascendencia, íbamos perdiendo 1-0. A Juan José le da un balón en la mano, pero sin querer, y pito la mano en el centro del campo. A los 10 minutos un jugador de ellos se lleva el balón con la mano, levanto yo la mano, que era el último hombre, era Abel, un jugador que de banda izquierda, y voy al cruce, pero no voy al cruce así, y le pongo la pierna por delante, o sea, voy a la banda y le pongo la pierna izquierda, yo iba corriendo cerrándolo dentro de la banda, y choca con mi pierna, era aparatazo la caída, posiblemente la tarjeta amarilla, pero como había estado recusado durante 2 años en Gijón y reaparecía, después de aquello antes se recusaban los árbitros, no podían entrenar, no podían pitarle a los equipos, me sacó la amarilla, y cuando eso empezaron a caer almohadillas, la gente empezó a meterse con él y automáticamente sacó la roja. Hugo a la calle. Hombre, pero, Hugo, no era boquita la de Hugo. Bueno, hombre, evidentemente. No, porque Hugo, hay que decir, quien lo recuerda como futbolista, porque el muro de Guruceta se le cayó. Totalmente.
Totalmente. Y habría que hablar también un día de los árbitros, de esa época de árbitros de Guruceta, Sánchez Arminio, etcétera, 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 que fueron también una época. Te decía, Hugo, que tú has sido un hombre que quien te recuerda como futbolista, que somos muchos, eras un central contundente, pero muy elegante jugando, muy limpio. Hombre, sí. Eras contundente. No, pero si yo... la prueba está... Independiente de que seamos amigos, ¿eh? No, sí, pero que en el año era anterior... Visión, por otra parte. El año anterior, de 38 partidos, cuando ascendimos a primera... Yo jugué 37, solamente me sacaron 5 tarjetas amarillas en 37 partidos. O sea, descansé un partido en Ceuta, que fue el primer partido de la segunda vuelta. Entonces, yo no entraba, o sea, yo intentaba ir al cruce. No me hacía falta. ¿Te veían ya venir? No, era porque tenía... Tú cerrabas bien, ¿eh? A Juan José en un lado, a Rosado en otro, a Dos Santos por delante, a ellos tres por delante. Y delante de ellos tenía a Manolito, a Chico Lirales y a Luque. Pero el cierre de defensa eras tú. Sí, pero ya venían muertos cuando ya venían con el oxígeno puesto ya los delanteros. Y por cierto, tú formas parte, ya finalizamos, tú formas parte de esa élite que tuvo el honor de ponerse una corona como rey mago en nuestra capital. Sí, bueno, en este caso ha sido Real, Cartero Real. Cartero Real. Cartero Real en el año 96, el primero, soy el decano. Paco Baena ha tenido que pedirme permiso. Ha tenido que pedir permiso a ti, efectivamente. Como Cartero Real, ¿qué carta te gustaría recibir desde el punto de vista del Cádiz para entregar a sus majestades? Bueno, ni que dudarlo. Pero que sea real, quiero decir. Que sea real el ascenso. O sea, decirle. No la permanencia, ascenso. No, que permanencia, como se permanece en segunda vez, eso ya sería... Decirte, hombre, oye, que el año pasado daríamos lo que no teníamos. Sí, pero estaban en segunda A y hay otra cosa. También aquí en segunda B yo creo que la única carta es la de quedar primero y ascender. O sea, quedar primero sobre todo porque eso te va a dar más facilidad para que la carta se pueda cumplir, ¿no? Entonces tenemos a Miriam, que va de Estrella de Oriente, tenemos a Paco Baena, que es Cartero Real, con lo cual tenemos mucha mano con los Reyes Magos, entonces pues vamos a ver si de una vez por todas nos pueden dar una mano, ¿no? Con Hugo queda demostrado lo bien que hablan español los andaluces que nacen en Argentina, ¿eh? ¿Te gusta lo que ha dicho antes? Soy español. Sí, ¿hay tanta gente con tanto miedo a decirlo? No, pero vamos a ver una cosa. En Argentina soy argentino, yo no soy ni de Córdoba, ni de Buenos Aires. Me dice, vos sos argentino. Yo soy argentino. Después soy de Córdoba, después de mi pueblo, después de mi barrio, después de mi... Pero primero soy argentino. Y aquí en España soy español, llevo 32 años, o sea, vine con 22, o sea que soy, en este caso, por vivencia, mucho más español que argentino. Y además, tanto lleva el fútbol en la sangre que vive justamente al lado del Estadio Ramón de Carranza. Mira, hubo una época que estaba, hacía mi vida social al lado de Bahía Sur, en el campo de San Fernando, trabajaba en el Jerez y vivía al lado de Carranza, o sea que mejor no podía tener. Qué buena conversación. Hugo, ha sido un auténtico placer el contar contigo, el poder hablar de todo el futuro, poquito pasado, inmediato del equipo amarillo y sobre todo de tu época como jugador del Cádiz Club de Fútbol, como secretario técnico, entrenador también, que fuiste de muchos buenos ratos que hemos compartido tú como futbolista y yo como informador también, que lo pasábamos bien. Por supuesto que sí, a seguirlo pasando bien también, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto que sí. 10:15 de la mañana, hacemos un alto y abordamos la última parte de nuestro programa. Hoy es un tema apasionante el que vamos a hablar, que es el tema de las farmacias, que trae mucha cola hasta ahora. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Centro Náutico Municipal de Puntales con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Nuevo diseño, más contenidos y ahora más interactiva. Así es la nueva web de La Voz Digital. Entra en www.lavozdigital.es y accede a las noticias más importantes de forma rápida. Haz tus comentarios y publica tus propias noticias. Crea tu propio blog. Sigue desde tu móvil las últimas novedades en información. Comparte toda la información que quieras con quien quieras. Utiliza el servicio RSS y estarás a la última con la programación y actividades culturales que te ofrecemos. Ahora La Voz Digital tiene nuevos apartados, más multimedia que nunca. Sé activo, mójate y participa. Danos tu opinión y conoce a más gente. Tendrás tu videochat, tus noticias,
fotos, foros. Lavozdigital.es te ofrece una comunidad de usuarios que podrás compartir con tus redes más conocidas, Facebook, Windows Live o Yahoo, con solo registrarte. Lavozdigital.es, más atractiva y fácil de usar. Toda la información al alcance de tu mano. Pasa la voz. Siempre saldrás ganando con Panisol. Atención, 600 personas van a disfrutar de Isla Mágica gratis con Panisol el próximo 12 de diciembre. ¿Has oído bien? Entrada a Isla Mágica, autobús y almuerzo gratis. Infórmate en tu establecimiento Panisol. Panisol en Isla Mágica. ¿A qué esperas? A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado el Castillo de Santa Catalina. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Diez y 18 de la mañana, 9 y 18 de la noche, si nos están escuchando en la redifusión y la repetición de este espacio a través de Onda Cádiz Radio, y como cada lunes vamos a cerrar. Hay que decirles algo también importante antes de continuar y aclarar, por supuesto. Como saben, desde hace tres lunes, en torno a las 9 y media, 10 menos 20 de la mañana, veníamos hablando, lo estamos haciendo cada lunes con todos los representantes de la Corporación Municipal Gaditana. Como pueden entender, en el día de hoy no ha habido aquí ningún representante de ningún partido político que forma parte del pleno de nuestro ayuntamiento, pues por razones obvias. Como saben, Evelio Ingunza Barcala, el teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz, dejaba de existir en el día de ayer a primera hora de la mañana, cuyo sepelio va a tener lugar a las 12 del mediodía en el tanatorio de Servisa, en el Instituto Anatómico Forense. Por tanto, esos dos días de luto decretados por el Ayuntamiento de Cádiz de inactividad, pues no nos parece tampoco oportuno tener sentado aquí a ningún representante del Pleno Municipal hablando precisamente de ese tema. Ya el lunes que viene lo retomaremos con total normalidad. Ahora sí, una sección, un apartado que siempre tenemos cada lunes en Buenos Días, es el apartado dedicado, la sección dedicada al mundo de la salud. Y en esta ocasión concretamente hemos derivado, seguimos dentro del mundo de la salud, a algo muy importante, a lo que muchas veces casi no prestamos atención, pero tienen, yo creo, que una atención y una función primordial, fundamental, que son las oficinas de farmacia, que es como se llaman, creo que técnicamente son oficinas de farmacia, las antiguas boticas, que también nos gustaba decir. Para ello, y como cada lunes, nos acompaña en este estudio Juan Carlos Moreno, médico. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días, siento el desenlace que acabas de comentar. ¿No lo sabías? No lo sabía. Ocurrió ayer en torno a las 7:30, 8 de la mañana, era cuando Evelio Ingunza dejaba de existir. Bueno, pues como decíamos, a Juan Carlos Moreno le acompaña Alberto Virués, farmacéutico comunitario. Exactamente. Que es un buenos días, en primer lugar. Buenos días. Acérquese, por favor, si es tan amable, el micrófono a usted. ¿A qué? Eso es. En primer lugar, un farmacéutico comunitario. Bueno, así es como ¿Cómo significa el término? Bien, así es como nos definimos aquellos farmacéuticos que nos dedicamos a las oficinas de farmacia, aquellos que estamos en mostrador. No lo sabía. Bueno, es una corriente que estamos ahora y, bueno, antes a lo mejor estábamos definidos como boticarios, como por otras denominaciones, y ahora pues farmacéutico comunitario nos ¿Le gusta. ¿Le gustaba el término botica? A mí me gusta también. Farmacéutico comunitario, boticario, demostrador, me da igual. Todos los términos tienen su importancia, ¿no? Sí. Se varía con frecuencia, en medicina se varía constantemente también. Y en enfermería también, lo comenté, ¿te acuerdas de la entrevista? Y yo creo que boticario no pasa nada, ¿no? A mí me gusta, hecho, es muy tradicional y me gusta. De hoy en día todavía se dice a la farmacia la rebotica, la parte trasera. Ahí se organizan muchas cosas. Y se vive mucho. Todas buenas, muchas guardias también hay que pasar en la rebotica. Muchas guardias. Bueno, pero vamos a hablar con Alberto Virués, farmacéutico comunitario, de muchas cosas, de muchísimas, que afectan al mundo también de la farmacia. Yo creo que podemos comenzar, y sobre todo Juan Carlos, tú como doctor en medicina,
por el principio que son temas médicos que tienen que ver con la farmacia. Sí, y sobre todo porque lo están llevando muy bien con estudios que están realizando, y uno de ellos es el trastorno de atención hiperactividad que se suele dar frecuentemente en niños. Hay un estudio realizado este año en Southampton que determina que casi el 7% de los niños padecen este tipo de síndrome, ¿no? Aunque es un síndrome un poco, tiene un diagnóstico un poco confuso, ¿no? Por eso están implicados las dos vertientes. Bueno, dentro de lo que es el ámbito de la farmacia, una de las funciones principales es la promoción de la salud. Dentro de esta promoción de la salud, pues el colegio farmacéutico pues hace que estas oficinas de farmacia lleven una serie de campañas que se van actualizando a lo largo del año. Ahora mismo estamos en la campaña de dispensación de el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Además, es un trastorno que se está viendo, que cada vez se está diagnosticando más, que para que nos hagamos una idea, pues se está viendo que prácticamente uno o dos niños por clase la están sufriendo. Y claro, eso, el farmacéutico, que es el profesional que está más cercano a la población, pues posiblemente sea una puerta de inicio para que nosotros seamos capaces de derivar a esos pacientes información a esos padres. Además, es un proyecto que lo está llevando una compañera nuestra de Cádiz, Lola Palomino, que está haciendo una actividad incesante en este campo, que ha sido capaz de moverse en todos los ámbitos, incluso ha fomentado y se ha creado por su esfuerzo la especialidad de psiquiatría infantil. Y dentro del colegio farmacéutico pues estamos llevando esa campaña. ¿En qué consiste? Pues consiste primero en formación a los farmacéuticos, por supuesto, en hacer una dispensación activa a través de cada vez que nos llega una receta, no solamente quedarnos en el mero hecho de una dispensación, sino informar, ver si ha habido algún efecto secundario durante su toma. Y, por supuesto, somos profesionales que estamos al lado del barrio. Somos profesionales que hemos pesado a esos niños. Estamos muy cerca de la familia. Antes se decía que el niño era inquieto, no paraba. Bueno, pues a lo mejor nosotros tenemos que hablar con los padres y decirles, mira, posiblemente tengas que llevar a tu niño al pediatra, posiblemente tengas que hacer algo. Ahí es donde estamos nosotros. Sí. Eso es una campaña que estamos llevando ahora. Y basando eso, voy a decir una serie de síntomas, claro, que sería interesante que los padres tuvieran en cuenta. En torno a la falta de atención, lo voy a leer textualmente. El niño no presta atención a los detalles o comete errores por descuido en las tareas escolares o en la casa, ¿no? Tiene dificultad para mantener la atención en los juegos, cosa que un niño se adapta enseguida. A veces no parece escuchar cuando se le habla directamente. Hay incluso diagnóstico de autismo, o el principio de autismo erróneo en este caso. No sigue instrucciones cuando se las solicitan. Pasa de todo, ¿no? No organiza bien sus actividades diarias, tanto en el dormitorio, en la casa, en el colegio. Suele extraviar objetos necesarios del día a día. Eso, por lo visto, es frecuente. Y cualquier estímulo externo le distrae de su entorno, ¿no? De lo que esté hablando, de lo que esté haciendo. Y después, en hiperactividad, la persistencia debe ser de por lo menos 6 meses, ¿no? Es lo que se constata como base. Y son unos datos muy concretos. El niño se mueve con exceso las manos normalmente, o los pies. O en el asiento siempre se está moviendo, ¿no? Es lo constante. Suele abandonar su asiento en clase o en otras situaciones en las que debe estar sentado. Hace lo contrario. A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en las que es inapropiado hacerlo, por peligrosidad incluida. Sin embargo, tiene dificultades para jugar con los demás. Se aparta un poco de los demás, ¿no? Habla en exceso, sin venir a cuento. Contesta antes de la pregunta completa. Eso, por lo visto, es muy frecuente. Sin saber lo que le van a preguntar, ya está contestando, ¿no? Sí, perdón. De hecho, un poquito los temas que está comentando Juan Carlos. Alberto, cuando llega la madre a la oficina de farmacia, a tu farmacia concretamente, te sienta el niño en el mostrador pequeño, el niño coge esto, el expositor, se baja, se sube, te tira las cajas. ¿Eso puede ser un niño hiperactivo? Claro, ahí tenemos un índice de incidencia de caídas de expositores muy grande. Entonces, en función de la caída de expositores, así vemos al niño. Vale. Motor incontrolado, es un niño que no está quieto, que nos desarma la farmacia en cuanto entra por la farmacia. A ese niño lo conocemos nosotros. Se le llama travieso, pero tiene otro nombre. Claro, hay que decir que es una enfermedad crónica y que necesita su tratamiento. Y además nosotros nos damos cuenta, por lo que nos cuentan las madres. Es un niño que el fracaso escolar está ahí, que a veces repite en curso, y que cuando es diagnosticado por su especialista,
cuando se pone en contacto con la asociación de familiares, que es muy importante ponerse en contacto con la asociación de familiares, estos niños cambian completamente. La madre nos dice, es que ahora mi niño sacó un 7 en matemáticas, es que mi niño ahora está sacando estas notas. Eso para nosotros es muy importante. Estamos consiguiendo sacar a ese niño de un caso de aislamiento futuro en meterlo en la sociedad de nuevo. Es muy importante para nosotros. Y esa labor para nosotros nos llena de orgullo y nos hace llevar el día a día, que para la farmacia está siendo últimamente un poco complicado. De un tiempo a esta parte, por otra, también hay que decir que los propios, nosotros los ciudadanos, todos tenemos a la oficina de farmacia, pues como ese sitio cercano de nuestro barrio con el que tenemos un contacto más o menos habitual, no mucho, pero más o menos habitual. Se ha convertido un tiempo esta parte en ese lugar en el que confiamos muchas veces más en los que nos dice el farmacéutico, porque nos atiende de forma personalizada, que a lo que muchas veces nos puede decir, en líneas generales, el propio médico de atención primaria. ¿Solemos consultar con el farmacéutico antes de ir al médico de atención primaria? Claro, siempre digo que somos la puerta de entrada al sistema. Nosotros somos el filtro que tiene la Seguridad Social ahora mismo. Ese trabajo es muy importante. El médico, por las circunstancias que hay, pues posiblemente no tenga todo el tiempo que él quisiera. El médico siempre quiere tener más tiempo para su paciente, pero las circunstancias son las que son. Nosotros, pues, hay que tener en cuenta que somos el profesional sanitario más cercano a la población. Siempre nos encuentra abierta, siempre estamos ahí. Eso, ellos lo saben y se aprovechan de eso. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos estar más contentos que el paciente, que esa madre que entra por ahí, ese padre que nos coja, nos pida consejo, que estemos ahí? Nosotros con eso encantados. Es nuestro trabajo. El que se os consulte, el que se os pregunte, el que no se llegue a una farmacia y, como bien comentabas anteriormente, por el tema de los niños hiperactivos, que muchas veces pues se califica como de un niño travieso y no lo es tal, sino que está desarrollando un comportamiento que para nada va con lo que es la travesura propia de un niño, sino que lo que está desarrollando es un mal que le aqueja y que puede ser tratado convenientemente, siempre, en este caso en consulta o consejo con el propio farmacéutico. Pero también hay otros problemas, como es, por ejemplo, el de la diabetes, algo que afecta y mucho, particularmente a un sector de la población, como es el de las personas mayores, los ancianos. Bien, aquí, igual como estamos con esta campaña del trastorno de déficit de atención, también estamos con otras campañas. Vale, la semana pasada fue Día Mundial de la Diabetes, pues ahora también llevamos campaña de diabetes. No solamente en el anciano, sino en esta campaña también hemos incidido mucho en la diabetes infantil. Existe la diabetes, la tipo 1, la que es insulino dependiente, normalmente suelen debutar siendo niños, y estamos incidiendo mucho en la educación a padres, en saber un poco qué síntomas son los que se presentan, para que ese niño que va a debutar con diabetes sea capaz de entrar con diabetes, pero no también con cetoacidosis, que, como sabe muy bien el doctor, pues es un problema que cuando llega el niño con cetoacidosis pues se complica un poco. ¿Qué es eso, Alberto? Yo creo que él lo puede... No, es un problema que se provoca por la falta de insulina, claro. Ya que el páncreas prácticamente, la diabetes de este tipo 1, páncreas prácticamente no secreta insulina, ¿no? Entonces se provoca todo ese tipo de situaciones, aunque afortunadamente no suele ser frecuente. No suele ser lo frecuente. Porque la cetoacidosis muchas veces es irreversible, ¿no? Claro, entonces ahí no solamente en el paciente, en el enfermo, en esa familia, sino además también pues estamos tratando de hacerlo a nivel de anciano. El problema que tenemos con el anciano de la diabetes, el cumplimiento. El paciente diabético suele ser un mal cumplidor, no te suelen decir normalmente la verdad, cuando son pacientes que suelen comer muchas veces lo que no deben, el ejercicio físico no suelen hacerlo. Esa promoción y esa educación de la salud es la que nosotros tenemos que hacer a través del mostrador. Cada vez que venga a retirar su medicación, nosotros insistimos, te estás tomando las pastillas, estás haciendo ejercicio, te estás cuidando la alimentación. Esa campaña es la que estamos llevando nosotros ahora. Siempre la llevamos, pero quizás con esto del Día Mundial de la Diabetes pues hemos estado un poquito incidiendo más en ese aspecto. 15 segundos y seguimos hablando con Alberto Virués, farmacéutico comunitario, el tema de las oficinas de farmacia, hoy en nuestro tiempo dedicado al mundo de la salud. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos reurbanizado integralmente la calle Barbate con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí.
Alberto, el farmacéutico comunitario, como se define ahora precisamente, es aquel que le puede decir, como comentabas anteriormente, al anciano, que no es lo disciplinado que debiera con su tratamiento de diabetes. Le puede hablar de una manera que el médico de atención primaria no le puede hablar. Quiero decir, ¿tiene la suficiente confianza el anciano en el farmacéutico, en vosotros, como para hacerle caso? ¿Soy más que farmacéutico el consejero, el amigo, el familiar, etcétera, etcétera? Claro, es una persona que nosotros conocemos desde hace muchísimos años. Entonces, nosotros siempre estamos a su lado. Se fían muchísimo de nosotros. También se fían mucho del médico. Porque aquí no solamente es farmacéutico, sino el paciente es nuestro centro de salud. Y como centro de salud está el farmacéutico, está el médico, está el enfermero. Y nosotros siempre lo que queremos es que el paciente esté lo mejor posible. Pero por la cercanía a nosotros nos ve mucho, al médico quizás lo vea menos. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí es por donde nosotros podemos incidir más en convencerlo más. Estamos ahí, casi toda la semana lo vemos pasar por la puerta. Manolo, ¿cómo va eso? Entonces, ahí es donde nosotros hacemos una labor de información y una labor de formación y de educación sanitaria que la población no lo reconoce. En este caso de diabetes, por ejemplo, con las tiras reactivas, ¿no? Que es un, digamos, vosotros en la farmacia controláis y asesoráis precisamente, sobre todo a las personas mayores, cómo tomarse la glucemia y después las tiras reactivas, cuántas veces al día, dependiendo también de lo que haya recomendado el médico, ¿no? Claro, ahí el tema de las tiras reactivas, pues el médico, una vez que el paciente se pasa a insulino dependiente, pues normalmente necesitan llevarse un autocontrol en casa. Nosotros ahí lo que hacemos es, a través con su máquina y con sus tiras, nosotros lo formamos al paciente, le enseñamos cómo debe utilizar ese aparato, cómo debe de hacer las tiras, cómo saber leer las lecturas que da esa máquina, y siempre le comunicamos que cada cierto tiempo, o bien a nosotros o bien al médico, hay que darle esos resultados para que sean capaces de evaluar y ver si el médico tiene si las dosis son las pertinentes o hay que evaluar la medicación y evaluar la por arriba o por abajo. No siempre hay que incrementar. Normalmente el paciente le tiene más miedo, no a la subida, porque estamos acostumbrados, sino a las bajadas. Uh-huh. A las bajadas del paciente le tiene mucho miedo. Mucho miedo, que son las que producen realmente los problemas. Una cosa que yo siempre he considerado es que mucha gente no lo tiene en casa y hay que tener el glucagón para evitar, por ejemplo, una hipoglucemia. Hay veces que el paciente, cuando no pierde la conciencia, con un poquito de azúcar recupera los niveles, ¿no? Uh-huh. Pero si ha perdido la conciencia no se le puede dar nada a la boca. Claro. Entonces el glucagón es una inyección que hace que los niveles inmediatamente suban y se supere un problema posiblemente muy serio, ¿no? Problema de glucagón, ya que aprovechamos un poquito de promoción de salud. Decirle al paciente que tenga en cuenta la fecha caducidad del glucagón que tiene en la nevera. Que muchas veces cuando vamos a utilizar, el glucagón que tiene el paciente resulta que está caducado. Eso es importante tenerlo en cuenta, y en cualquier caso, cualquier persona que tenga sospechas de que pueda padecer o que pueda tener indicios de una diabetes, bien sea por alta o por baja, bueno, pues en la propia oficina de farmacia le pueden hacer una prueba del azúcar, como se dice. Claro, ellos traen su máquina y nosotros se lo hacemos. Se lo hacen. A raíz de esto es una cosa nada más. La Sociedad Española de Diabetes ha hecho un comunicado la semana pasada, creo que fue, a raíz de que va a haber cierto recorte del número de tiras reactivas. Y ha hecho un comunicado diciendo que muchas personas mayores no tienen la adaptabilidad para las mediciones, y en muchas ocasiones pues se hace una medición que no vale y tienen que utilizar otra vez la tira reactiva. Hay que tener en cuenta la edad, claro, de la mayoría de los diabéticos, ¿no? Insulino dependientes, como se denominaba con anterioridad, ¿no? Como tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda, hay muchos temas que hablar sobre el tema de la oficina de farmacia. De un tiempo, de hace 2 años, 3 casi, quiero recordar con exactitud, no lo recuerdo, se ha implantado, empezó poco a poco, ya está implantado totalmente lo que es la receta electrónica. Ya uno va al médico de atención primaria y no recibe el papelito famoso del talonario de recetas, sino que nuestra propia tarjeta de asistencia sanitaria, que tiene un chip, se recarga, se mete en el ordenador del médico y ahí mete una serie de datos, le introduce una serie de datos que son los que lee el propio farmacéutico dentro de la oficina de farmacia. ¿Cómo recibisteis, cómo habéis adoptado, cómo funciona, cómo desarrolláis con la receta electrónica? ¿Ha dado más ventajas que inconvenientes? ¿Igual de ventajas que inconvenientes? ¿Más inconvenientes que ventajas? Más ventajas que inconvenientes. Decir que la receta electrónica, fuimos la primera comunidad en implantarla, que es una herramienta que nos ha facilitado muchísimo el trabajo. ¿Costó hasta que se implantó en todas las oficinas de farmacia? Costó bastante, porque, bueno,
todo el comienzo, pues necesita su tiempo y necesita su trabajo. Ahora mismo está implantado a nivel de toda Andalucía. Solamente, bueno, algunas farmacias que no le llegan el ADSL, que en nuestra provincia desgraciadamente son un par de ellas o tres, creo, pues tienen un poco más de dificultad. Esas farmacias pues lo tienen que hacer a través telefónica. Pero decir que para el farmacéutico ha resultado de gran utilidad. Y me explico. Es de gran utilidad, primero, porque el paciente no tiene que estar yendo y viniendo al médico en cuanto a su medicación. Esto para el enfermo crónico es muy importante para ellos. Y para nosotros, porque podemos hacer un seguimiento de la farmacoterapéutico, es decir, de la medicación que tiene el paciente dentro de su historia. El historial farmacoterapéutico nosotros lo tenemos a mano. Eso nos evita duplicidades de tratamiento, somos capaces de detectarla, somos capaces de ver mejor el cumplimiento, si se lo está tomando bien, si no se lo está tomando bien. Eso, el paciente pues solamente ha tenido que constatar el cambio de receta papel a receta electrónica, y para nosotros no solamente eso, sino que nos ha facilitado a nivel de un buen control terapéutico del paciente. ¿Está centralizado todo el sistema informático? Para que lo entendamos, un paciente, por ejemplo, que aquí, bueno, va a la farmacia tuya, por ejemplo, pero está en Pamplona dentro de una semana, va a la farmacia de Pamplona, ¿no se ha centralizado todo? No, desgraciadamente, ¿no? Ahora mismo tenemos 17 sistemas de salud diferentes, sí. Y se está haciendo comisión a nivel nacional para que los sistemas electrónicos de receta sean compatibles. Actualmente no lo es, es decir... Es que parece poco serio que tengamos en un mismo país 17 sistemas sanitarios totalmente diferentes, ¿no? Con los avances de informática que tenemos hoy día, ¿no? El ejemplo, claro, pues, persona que vive en Sevilla, cerca de Badajoz, pues... No le sirve. Receta electrónica en Badajoz, en Extremadura, receta electrónica en Andalucía, y no hay compatibilidad. No. De momento. Hombre, si se consigue, Alberto, que la, bueno, pues la receta electrónica, la tarjeta, no sea manipulable, por una parte, se ha intentado en muchas ocasiones, lo sabéis perfectamente, el que la receta papel, talonario, se intentaba modificar por muchas cuestiones. Eso es intocable, eso es una cosa que toca al médico, y del médico va al farmacéutico. Y no hay otra vía. Ni esa tarjeta se puede introducir en otro ordenador de ninguna de las maneras. Nada, porque, bueno, necesita unas claves de acceso que cada farmacia tenemos. Y eso no se puede conseguir. Hay que decir también que quien tenga todavía anteriormente una receta con tratamientos que son por años, son válidas en la farmacia también, hay que decirlo. Todavía siguen coexistiendo, vamos, nosotros seguimos viendo muchísimas recetas, claro, de papel. Esa receta, pues, el médico a veces, pues, sobre todo los especialistas en hospitales, son los que todavía no tienen el acceso en su consulta de receta electrónica, y nosotros vemos muchas recetas de papel. O medicaciones aisladas, ¿no? Por un momento. Totalmente. Una patología que surge en un momento determinado, ¿no? Sí, y el paciente acude al médico, bueno, se receta lo que sea oportuno, ¿no? Cuando el paciente, en este caso no el paciente, habría que decir, porque el paciente es cuando acude al médico, pero cuando acude a vuestra oficina de farmacia, cuando acude a la farmacia, es una persona que pide consejo, no sé, el término es curioso, pero no, en ese momento no es un paciente, porque no sois médicos. Claro, a mí personalmente me gusta llamarlo el paciente. ¿Ah, sí? Yo a mí sí. A pesar de que no haya ido al médico. A pesar de que no haya ido al médico, para mí será mi amigo, paciente, o el que entra en la farmacia siempre, ¿no? Yo no quiero llamarlo cliente. No, por eso digo, no, la palabra no la he usado ni la iba a usar, porque no estamos hablando de un negocio propiamente, aunque lo sea, pero bueno, es un ejercicio empresarial, pero no estamos hablando de un negocio. Allí no se despachan cosas y se venden cosas. El cliente sería de la parafarmacia. De la parafarmacia. Ejemplo. Pero bueno, en este caso en la farmacia, lo que le diga el farmacéutico a alguien... A mí, porque me ha ocurrido con mi farmacia, y a mí me dice mi farmacéutica, tómate esto que te va a sentar mejor y te evitas la visita al médico, te evitas colas, el número, etcétera, etcétera, y solemos hacer caso. Claro. Dentro de lo que es el ámbito de la farmacia, lo que es la atención farmacéutica es una corriente, bueno, que ya lleva mucho tiempo, y dentro de esta atención farmacéutica existen diferentes niveles. Uno de los niveles es la indicación farmacéutica, que es para el autocuidado de la salud del paciente. Entonces, cuando alguien viene, dame algo para tal, nosotros, pues dentro de lo que le podemos dar, de medicamentos que no necesitan receta, las especialidades farmacéuticas publicitarias, pues si vemos que son problemas leves y que podemos solucionarlo, o por lo menos darte una solución, lo intentamos. También somos un filtro, como hemos dicho antes, y si tú nos cuentas cualquier cosa, donde nosotros vemos, mira, no, tienes que ir a tu médico, también te vamos a derivar al médico. Esa indicación farmacéutica es uno
de esos pasos de la atención farmacéutica. Sin embargo, lo que está claro, lo que está diciendo él, a quien no hay que acudir, y lo digo de broma, es a la vecina de abajo, ¿no? Sino en todo caso a la farmacéutica. Evidentemente, porque ni la vecina de abajo tiene... Lo digo como broma porque es frecuente. Sí. Pero vamos, que ni la vecina abajo tiene titulación en farmacia, ni es médico, ni nada. Tiene mucha buena voluntad, pero con eso no se cura nada. Los pacientes son muy inteligentes. Por supuesto. Y saben dónde tienen que ir. Esa inteligencia, cuando vienen a la farmacia, saben con quién habla, y normalmente nosotros tenemos un poder de convicción y la trayectoria nos avala como uh-huh. para que seamos mejor que la vecina. ¿Y se puede eso está claro, lo digo como broma porque es demasiado frecuente. ¿Y se puede dar el caso, Alberto, de la persona que es conocida del farmacéutico, conocida del barrio, de ir allí, y que, por ejemplo, un domingo, un día festivo, que esté en la farmacia de guardia y no tenga oportunidad de ir al médico de atención primaria y le haga falta, pues no sé, pues un dolor de lumbago, un relajante muscular, decirle, oye, que si no me tomo esto estoy doblado? ¿Un cólico nefrítico, por ejemplo? Por ejemplo, ¿se lo podéis dispensar o no? Hombre, no se debe, pero bueno. Existen muchas opciones para que eso no ocurra. Es decir, ellos saben dónde vivimos. Yo, afortunadamente, casos de ese tipo no tengo nunca. Entonces, ahora mismo... tenemos centros de salud abiertos 24 horas, uh-huh. hospitales abiertos 24 horas. Con el tema de la receta electrónica, pues también existe una capacidad de retirar medicación. Tenemos las farmacias de guardia. Esos casos no se dan. No se dan. Además hay que tener cuidado, naturalmente, porque lo que te puede beneficiar en algo te puede perjudicar en otro totalmente distinto que ni el propio paciente ni el farmacéutico conozca. Claro. Sobre todo hay que tener muy en cuenta que nosotros no diagnosticamos. Evidentemente. Muchas veces el paciente quiere que nosotros le demos la solución y nosotros no diagnosticamos. Nosotros te podemos dar todos los consejos, podemos aconsejar en cuanto a la medicación. Somos especialistas en medicamentos, no somos especialistas de otra cosa. Entonces... el paciente tiene que entender que nosotros hasta dónde podemos llegar y que no nos cuesta ningún trabajo en derivar al médico. Alberto, ¿las parafarmacias son un complemento a la farmacia o una competencia a la farmacia? Estamos hablando de salud y cuando hablamos de salud, la farmacia, pues somos complementos al médico, no tenemos complementos para farmacia. Es decir, nosotros entendemos la salud dentro de la farmacia. Esos medicamentos no pueden estar fuera de la farmacia. Se sobreentiende que se puede vender como mucho aspirina. No se puede vender ningún medicamento fuera de la farmacia, ni aspirina ni daga que se llame medicamento. Sin embargo, la ley autoriza y permite la existencia de las parafarmacias. Sí, bueno, está la... Y ahí en los centros comerciales que las tienen. Exactamente, y ahí están pues todo lo que es la cosmética, la dietética infantil. Todo representado en publicidad. Todo lo que son plantas medicinales, pues todavía están fuera de la farmacia, pero todo lo que es medicamento es oficina de farmacia, porque tiene que haber un profesional titulado que tiene que estar detrás. ¿Un acetil salicílico es un medicamento? Es un medicamento. ¿Un paracetamol es un medicamento? Con todas sus consecuencias. Buenas y malas. Buenas y malas, tiene su efecto secundario, claro. Por cierto, que de un tiempo a esta parte, como saben los amigos oyentes y espectadores, el Ministerio de Sanidad, el Sistema de Salud Español, bueno, pues está modificando profundamente todo lo que es, concretamente, sus relaciones con vosotros, con las farmacias, en el tono de lo que son los medicamentos. Se tiende a que el 100% casi sean genéricos, algo que mucha gente no entiende, pero bueno, es una cosa que planteamos. Y posteriormente el gasto farmacéutico que se ha incrementado en este país de una forma alarmante durante los últimos años, se pretende reducirlo como sea, en una época de crisis más todavía. ¿En qué sentido? Bueno, pues se dice, yo no encuentro parte de lógica, pero el farmacéutico lo va a aclarar, que si una persona tiene un tratamiento de 6 píldoras, no tiene por qué comprar una caja de 24, por ejemplo, entiendo yo. Poquito a poco los temas. El primero de ellos, el sistema de dispensación de medicamentos, el tema de los genéricos, el tema de los laboratorios. Siempre ha sido una especie como de guerra fría abierta entre todo el mundo, parece, ¿no? Bueno, sí que es verdad que este año llevamos un año muy complicado. La farmacia y todos. ¿Os han puesto en el ojo del huracán? A nosotros, pues yo creo que sí, que nos han puesto en el ojo del huracán, puesto que los dos decretos, el 4/2010 y el 8/2010, que son de contención del gasto público, pues nos afectaban directamente con una serie de medidas bastante lesivas para la farmacia, y bueno, ahí están, y esos son decretos aprobados en el Parlamento, donde ahí no hay nada que hacer. En cuanto al último noticia que está apareciendo del tema de la unidosis,
todavía no tenemos el proyecto sobre la mesa, no sabemos cómo se va a desarrollar, sabemos un poco cuáles son los principios activos que se van a incluir. Y bueno, decir que el gasto farmacéutico, quien de verdad hace el gasto farmacéutico, nosotros solamente nos dedicamos a dispensar recetas. Nosotros no aumentamos gasto farmacéutico, la farmacia no hace nada de eso, sino nosotros solamente dispensamos recetas que nos vienen. Realmente. Entonces, lo que es el tema de los genéricos, pues sí que es verdad que ha ayudado a contener ese gasto farmacéutico, puesto que son un 30% más barato que la especialidad. Nos ha costado mucho trabajo desde la farmacia porque hemos tenido que convencer a muchísimos pacientes, a médicos incluso también que no estaban por el tema del genérico. A nivel del Servicio Andaluz de Salud se ha hecho una labor en ese sentido, puesto que siempre estamos a la cabeza de la contención del gasto. Y te puedo decir que, por ejemplo, desde las medidas que se han hecho este año, estamos en crecimiento negativo, aproximadamente en un 8% en crecimiento negativo del gasto desde agosto. Con lo cual, las farmacias están aportando muchísimo al sistema de salud de Andalucía. Creo que eso, posiblemente los pacientes que entren en la farmacia no se den cuenta de eso, pero algo de reconocimiento creo que nos deberíamos de dar. Lo que pasa es que el tema que tú has comentado sobre las unidosis, eso para una persona mayor va a generar problemas, ¿verdad? El tema de la unidosis en la persona mayor es muy complicado porque normalmente el anciano pues suele ser un paciente crónico donde la unidosis pues no tiene sentido, claro. Porque no le vamos a dar tres pastillas para la atención, sino ya esos tratamientos son continuos. Posiblemente el tema de la unidosis son en tratamientos agudos, muy cortos en el tiempo. Pero hay que desarrollarlo. El problema es que todavía no tenemos el desarrollo de ese decreto. Sí, porque además había una época en la que el propio médico le decía al paciente, si eran inyectables, te pones la caja entera a pesar de que no te es mejoría. Te tomas la caja entera a pesar de que no te es mejoría. O había el caso contrario, en el momento que tomes no te es mejoría, no sigas tomando. Porque lo que creas son anticuerpos precisamente en tu propio organismo que cuando te vuelva la enfermedad no te lo va a reconocer. Pero bueno, son evidentemente cuestiones, pero sí está claro que se va a ahorrar mucho más en el gasto farmacéutico con el tema de la unidosis. No es lo mismo el que se vaya a comprar pues una caja, no sé, de paracetamol, un principio activo contra un resfriado o algo, que con 6 pastillas o 4 estemos bien, que comprar las 24 pastillas paguemos la caja completa. Claro, lo que hay que ver es cuánto cuesta una caja de 20 comprimidos de paracetamol. También es verdad. Que cuesta 67 céntimos. ¿Y qué vamos a pagar? ¿2 céntimos por 6 pastillas? Por eso te digo que primero hay que ver cómo se va a regular eso, porque te pongo un ejemplo. Sí. Ibuprofeno 640 comprimidos, 2 euros lo que vale la caja. 40 comprimidos. O sea, a ti el médico te manda uno cada 8 horas y te manda 3 días, vas a pagar 27 céntimos. Pero el farmacéutico tendrá que ponerle un prospecto, tendrás que asegurarse de que eso está bien. Todavía nos queda que recorrer un poco. Se ha hecho esa noticia o se ha producido esa noticia, pero creo que todavía nosotros no podemos hablar de cómo se va a producir. Y no se puede hablar todavía de cuánto se puede ahorrar hasta que no lo veamos desarrollar. Evidentemente, porque además estaríamos entrando en lo que se llama el ahorro de chocolate del loro. Por una parte, quizás estemos ahorrando un dinero, pero por otra parte estemos gastando más en otras cuestiones, con lo cual eso habrá que matizarlo. Como queda poquitos minutos, yo tengo dos cuestiones más, aparte de las que tenga Juan Carlos, Alberto, que hay que plantearte. Una de ellas son el incremento de oficinas de farmacia que están optando por la apertura 12 horas al día, quitándose de en medio, no en todos los casos, o saliendo del turno de guardia, que hay quien la hace, naturalmente, y por supuesto de no estar abiertas en festivos o en domingos. Pues en festivos sí, en domingos no. ¿Qué opinas de eso? Bueno, la Junta de Andalucía ahí pues abrió, promulgó un decreto de libre horario, entonces pues cada uno pues está ejerciendo según el horario que más cree conveniente para él. A nivel de guardia, todo el mundo hace sus guardias. Sí, evidentemente. Sí, pero ahí las guardias las tiene que hacer todo el mundo. El tema de abrir 12 horas, ya eso es decisión pues de cada uno y dependiendo de qué en circunstancias se encuentre. Ahí cada uno elige. Y otra cuestión, esta me imagino que también entra un poquito dentro, porque aquí se habló, y no sé si Juan Carlos lo recuerda,
de algo que ha vuelto a tomar especial vigencia y que de alguna forma, bueno, pues no hace mucho se publicaba en la prensa, que lo decíais vosotros, los farmacéuticos, el tema de la dispensación de la pastilla del día después en las oficinas de farmacia, algo que se ha tomado como el que va a comprar precisamente una caja de aspirinas. Estáis obligados, sin receta médica, a facilitar a una chica de 16 años para arriba ese medicamento. Claro, aquí lo que sí se hizo fue un protocolo de actuación. Lo que no queríamos era que cualquiera que llegase, pues, se le dispensase sin más. Porque consideramos que, como tal medicamento, tiene que estar sujeto a una serie de precauciones. Desde el colegio se hizo una serie de recomendaciones y una serie de consejos a la hora de dispensarlo. Normalmente, pues, siempre solicitamos la presencia de la chica que lo va a retirar. Le hacemos una serie de preguntas protocolizadas a todos. Intentamos comprobar si se lo ha tomado en el último año alguna vez, si ha ido al ginecólogo, porque consideramos que las revisiones ginecológicas son fundamentales, y otra vez en el tema de educación sanitaria y en formación. Tratamos de formar a esa paciente que viene para que no vuelva a ocurrir, para que tome otras medidas de anticoncepción, que hay muchísimas, para que hable con su ginecólogo, a ver cuál le puede recomendar, que no sea un acto de vengo por la pastilla, te doy la pastilla. Consideramos que eso sería un error muy grave para la salud de la paciente. De hecho, vosotros, algunos de tus colegas farmacéuticos, pusieron la voz en un grito en el cielo, diciendo, pero bueno, vamos a ver cómo se va a dispensar a una chica de 16 años que lo pida. Por el simple hecho que en muchos casos se tomaba como una píldora anticonceptiva, que no lo es tal. Simplemente es una píldora, un medicamento que previene las consecuencias pues de unas relaciones sexuales que no tenían que haber existido. Pero que requieren una serie de premisas, de cosas que son evidentes, que no se le puede dispensar a nadie un medicamento, por otra parte, que es bastante fuerte. Es una, con muchos efectos secundarios. Es un cóctel de hormonas lo que se le está dando a esa persona. Claro, por eso, bueno, el grito en el cielo no solamente lo pusieron mis colegas, sino la Organización Médico Colegial también no lo vieron muy adecuado. Pero la ley está ahí y hay que cumplirla. Aunque para no guste. Ellos, para nosotros. Entonces, lo que tratamos de hacer es que eso traiga las menos consecuencias posibles y que la población se adapte a lo que sus políticos le están diciendo, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos siempre es de que eso sea lo más formativo y lo más educacional posible, y habiendo un control solamente. Que no es simple. Que es así de simple, ¿no? Es así de simple y así no sé cómo incluso de... Lo que pasa es que tú sabes perfectamente que, bueno, que los jóvenes, no todos, afortunadamente, se toman, hacen de manga capirote, como se suele decir, sí. Y dicen, tengo derecho a una píldora que me reconoce la ley, que con 16 años me lo pueden dar, con documento nacional de identidad, evidentemente. Pues, en relación al gasto farmacéutico que antes hemos estado hablando, te puedo decir que en este año se ha hecho un estudio en 30 farmacias aquí en la provincia de Cádiz, haciendo un seguimiento farmacoterapéutico. Eso es la implicación del farmacéutico dentro de lo que es la medicación del paciente, sí, para que haga su efecto. Si un medicamento te lo están mandando para la detención, pues yo me responsabilizo junto con el paciente para que eso cumpla su efecto. Y si vemos que algo varía, derivamos al médico. Bueno, pues se ha hecho un estudio donde se ha cogido a pacientes polimedicados por encima de 65 años, que es donde está todo el gasto, y donde, pues, ahora mismo las organizaciones sanitarias es donde están, todos sus recursos van por ahí, donde se siguieron a esos pacientes durante un determinado periodo de tiempo, y a través de este seguimiento farmacoterapéutico se consiguió reducir en al menos uno o dos medicamentos de toda su terapia. Esto, extrapolado al año entero, sí, nos corresponde que conseguíamos de cada paciente un ahorro entre 180 y 360 euros por paciente. Imaginamos qué es lo que es eso. Y encima conseguíamos controlar mejor sus problemas de salud. Lo cual no deja de ser, naturalmente... El proyecto consigue, que ya se ha dado una difusión grandísima, sí, a nivel nacional, y que se está tratando de implantar a nivel nacional.
No tenemos tiempo para más, Alberto, porque el tiempo se ha acabado, y a pesar de que llevamos 45 minutos hablando de la farmacia, pero en otro momento también sería bueno seguir hablando de ella. Ha sido un placer hablar con Alberto Virués, farmacéutico comunitario, sobre mucho que desconocíamos en torno a la farmacia, y cuando veamos esa cruz verde que se ilumina y que nos parece como muchas veces una salvación, cuando la buscamos no veamos un lugar donde te despachan cosas, donde te acompañan, te asesoran y te dicen lo mejor para ti. Muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que lleváis a cabo. Muchísimas gracias. Muy amable. Muy rápidamente, Juan Carlos, el próximo lunes. Viene Begoña Capote, es la directora de enfermería del Hospital Doctor Pascual, y nos va a hablar del engranaje, digamos, interior de enfermería dentro del hospital, que desconocemos casi todos. Pues lo vamos a conocer en profundidad en la próxima semana, el lunes, en el tiempo dedicado al mundo de la salud. Gracias, Juan Carlos, y hasta el lunes. Así. Gracias, Alberto, muchísimas gracias, muy amable. Y nosotros con la música nos vamos a ir, música que suena de la mano de Dire Straits, en un día en el que el maestro Guerrero, por una parte, también falleció en el día de ayer, hijo predilecto de Cádiz, y en el que el querido amigo de Belio Ingunza también dejaba de existir. A las 12, recuerden, dentro de poco menos de una, un poquito más de una hora, será el funeral por su eterno descanso. La vida sigue, y el próximo lunes aquí estaré, pero ¿qué digo yo de lunes? Hoy es lunes, mañana martes, aquí estaremos a las, qué gana tengo que acabar la semana. Mañana martes aquí estaremos a las 8 de la mañana, dentro de un poquito Manoli Lemos y su gente de Cádiz. Adiós.